Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al Palacio de Fomento, sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, donde va a tener lugar la jornada de alto nivel Estrategia Española de Economía Circular. Este acto de inauguración va a dar comienzo con la intervención de doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, autoridades, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos hoy y sean todos bienvenidos al Palacio de Fomento, que es la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Sea cual sea el debate, no hay argumento más directo que una cifra, un dato o un porcentaje. Por ello, me van a permitir que comience mi intervención, como he hecho en alguna otra ocasión, con algunos datos. Desde que se han sentado en el lucernario hasta ahora mismo, se han vendido en el mundo 15.000 coches. En este tiempo se han comprado en el mundo 250.000 nuevos teléfonos móviles y en este mismo tiempo se han vendido cerca de 35 millones de latas de aluminio. Además, en lo que llevamos de acto, han llegado al mundo aproximadamente 22.000 nuevos recién nacidos y han llegado dispuestos a tener su propio móvil, su propio coche y a comprar centenares de latas de aluminio. Y es que la explosión demográfica del siglo XX, que multiplicó a la población mundial por 4, continúa hoy imparable. Naciones Unidas prevé que en el año 2050 llegaremos a los 9.700 millones de habitantes y finalizaremos el siglo con una población global de 11.200 millones de personas. Un mayor número de personas se traduce en términos económicos en un mayor número de consumidores y una creciente demanda global que deberemos satisfacer. Además, se espera que cada año 170 millones de personas en riesgo de pobreza de los países emergentes pasen a formar parte de la clase media. Esta previsión, sin ninguna duda, es un motivo de satisfacción para todos y supone que el aumento del poder, supone un aumento del poder adquisitivo global. Significa que un mayor número de personas podrán, por fin, ver cubiertas necesidades a las que hoy no tienen acceso. Pero también implicará una mayor presión sobre los recursos naturales para responder a esta creciente demanda. Creo que los datos hablan por sí solos. El crecimiento de la población que se avecina en las próximas décadas, unido al acelerado ritmo de explotación de los recursos naturales, está encaminado a generar una demanda que este planeta sencillamente no podrá satisfacer. A menos, claro está, que hagamos algo al respecto. Y eso es lo que nos reúne a todos hoy aquí. La voluntad de trabajar por un futuro sostenible y el convencimiento de que nuestro futuro o será sostenible o no lo será. Por eso hago mía la reflexión del Papa Francisco cuando se pregunta qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan. Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es ya evidente que debemos repensar nuestro modelo económico. El principio lineal de extraer, fabricar, consumir, desechar no podrá continuar por mucho tiempo. Es indispensable que adoptemos un modelo basado en el uso sostenible de los recursos y la protección medioambiental. Me refiero, claro está, al de la economía circular. Con él, nuestro objetivo es doble. Por una parte, maximizar la eficiencia de los recursos, tanto materiales como energéticos, para que permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo.
y, por otra parte, reducir la gestión de residuos y aprovechar al máximo aquellos que no se hayan podido evitar. Este doble objetivo debe ser un elemento estratégico en el planteamiento de todo tipo de políticas, no solo medioambientales, también económicas y energéticas. Los beneficios de la economía circular no son exclusivamente medioambientales. Su desarrollo también genera importantes ventajas competitivas y favorece la creación de empleo. Según los cálculos de la Comisión, la economía circular podría llegar a crear 400.000 puestos de trabajo en toda Europa, algo que generará oportunidades para las empresas, los consumidores, para la sociedad en su conjunto. Por el momento, todo parece indicar que España va por el buen camino. Desde 2008, la productividad del consumo nacional de materiales ha subido un 85% y la intensidad de su consumo en relación al Producto Interior Bruto se ha reducido casi a la mitad. Asimismo, entre 2000 y 2013, la intensidad energética de nuestra economía, es decir, la energía consumida en relación a nuestro Producto Interior Bruto, descendió un 20%. Estos indicadores positivos han servido de acicate y de estímulo para adoptar el modelo productivo de la economía circular. Para el Gobierno, esta transición es una prioridad de primer orden. Por ello, ya estamos trabajando en una estrategia de carácter global e integradora del conjunto de nuestro sistema productivo que propicie la evolución ordenada hacia este nuevo modelo. Una estrategia que estará alineada con el paquete de medidas y el plan de acción para una economía circular europea que presentó la Comisión en diciembre de 2015 y adaptada a las condiciones de España. Yo quiero agradecer públicamente al comisario Vella por haber sentado las bases sobre las que los Estados miembros construiremos el futuro y decir que, desde luego, en España tendrás un aliado para que esta importante estrategia determinante a nivel europeo sea, bueno, pues sí, decir un éxito, sea alcance y se consolide con la importancia que para el mundo tiene. Esta estrategia española de economía circular ya está en marcha, elaborándose en colaboración con todas las administraciones competentes. Sin embargo, una transformación de semejante envergadura no puede ni debe depender exclusivamente de la acción del Gobierno. Por ello, queremos contar también con los sectores productivos y con la implicación de los ciudadanos. Todos debemos sentirnos implicados y sentirnos, porque lo somos, responsables del futuro. Esta estrategia contemplará actuaciones en diferentes ámbitos que han sido tenidos muy en cuenta a la hora de orientar el contenido de las mesas redondas de esta jornada. Por ejemplo, la innovación, las nuevas tecnologías y la investigación, porque son las herramientas que nos permiten avanzar hacia una mayor sostenibilidad en la fabricación de los productos, en alargar su vida útil y en la posterior gestión de los residuos que se generan. El sector empresarial, capaz de asumir esta innovación y con un papel clave a la hora de convertir nuestros residuos en materias primas secundarias. La sociedad civil, porque son muchas las organizaciones que impulsan la mejora del medio ambiente y muchos los agentes sociales que trabajan por un empleo sostenible. Y, por último, el consumidor, motor indispensable de cualquier cambio social. Será indispensable llevar a cabo una labor de información y de sensibilización, porque solo una sociedad informada y concienciada puede decidir con criterio y estar preparada para afrontar este reto. Todos están realizando ya valiosas aportaciones que quiero reconocer y agradecer, al igual que quiero destacar el papel que están jugando el grupo de trabajo con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Ahora ha llegado el momento de dar un paso más y abrir esta estrategia al conjunto de la sociedad y a los sectores productivos, porque este desafío nos llama a todos. Nadie puede quedarse al margen.
Esta es la razón que nos ha impulsado a convocar esta jornada de alto nivel que servirá para recabar y poner en común las aportaciones de todos los sectores implicados. Esperamos con enorme interés las ideas de empresas y emprendedores, muchos de los cuales ya están aplicando estos principios que conjugan competitividad y sostenibilidad. A todos ellos quiero agradecer su compromiso que ha permitido situar a España como uno de los líderes de la Unión Europea en el uso eficiente de los recursos. Con ellas, estoy convencida, podremos elaborar unas conclusiones sólidas que contribuyan de manera efectiva a la redacción final de la Estrategia Española de Economía Circular. Y, por último, la sometiremos a un proceso de consulta pública abierto. Todos y cada uno de nosotros, como consumidores, tomamos decisiones de compra y de reciclaje y, por tanto, todos y cada uno de nosotros podemos tener un papel activo en este cambio económico y contribuir en el diseño de un futuro sostenible. Y como la mejor forma de avanzar en la construcción de este futuro sostenible es con compromisos concretos, hoy mismo, al término de este acto inaugural, vamos a presentar un pacto por una economía circular que ya han suscrito 53 entidades para apoyar la transición hacia una economía circular. Quiero agradecer a todas estas entidades su adhesión a este reto que impulsamos desde el Gobierno, pero que nace en respuesta a una auténtica demanda de la sociedad y que solo puede alcanzar sus objetivos con el compromiso de todos nosotros simbolizado en este pacto. Por mi parte, ya solo me queda animarles a participar de forma activa en este proceso. Estoy segura de que nos proporcionará la oportunidad de concienciar e involucrar a toda la sociedad. Porque detrás del reto de la economía circular se esconden grandes oportunidades para nuestro país, la oportunidad de ser mejores administradores de nuestro medio ambiente sin renunciar a nuestro bienestar, la oportunidad de innovar, de crecer y de crear empleo, la oportunidad de crear una economía más responsable y sostenible, porque la economía futura será circular o no será. Nunca olvidemos que nuestro planeta y sus recursos no son una herencia de nuestros padres, sino un préstamo a nuestros hijos. Trabajemos juntos, por tanto, por un futuro sostenible. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra el señor Carmenu Vela, comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca. Minister García. Ministra García Tejerina, señoras y señores, quiero darles la bienvenida a todos y darles las gracias por esta invitación tan amable. Se me ha dicho que tenemos una gran panoplia de sectores representados en esta conferencia, algo que es muy alentador. La economía circular es un fenómeno intersectorial, es decir, tenemos que llegar a muchos sectores diferentes por una variedad de razones. Pero querría empezar concentrándome en el día de hoy, lo que escuchamos hoy, muchos motivos que justifican por qué deberíamos ir a una economía circular. Escucharemos hechos, datos, cifras, ventajas prácticas y también ejemplos reales. Pero empecemos recordando el panorama general. Las grandes razones que nos convocan aquí. En primer lugar, la economía circular tiene mucho sentido económico, comercial. Esto es cierto en Europa, en España, en todo el mundo. Y lo he visto con mis propios ojos, al igual que mi colega Daniel, director general.
desde que la Comisión adoptó el paquete en diciembre de 2015 sobre la economía circular, he presentado este paquete de medidas desde Turquía hasta China, Japón, Irán, por todo el mundo. Y a todos lados donde voy, conozco a empresas que utilizan módulos de economía circular. En segundo lugar, se trata de la gente, al fin y al cabo. Se trata de crear empleos ecológicos que beneficien a la comunidad y la sociedad locales. En nuestro modelo de negocio estamos ayudando a la gente de esta manera. Estamos creando una nueva generación de emprendedores que ofrecen servicios limpios y productivos que se pueden exportar a todo el mundo. Las empresas de la Unión Europea representan el 40% de las empresas activas en energías limpias. Son los trabajos del futuro, los trabajos que la gente realmente está reclamando. Y al fin y al cabo también es lo que necesita el planeta. No lo digo porque yo sea comisario europeo encargado del medio ambiente, sino porque también es una verdad evidente. Nuestro planeta tiene recursos finitos y los estamos agotando sin tener muy en cuenta el futuro. Tenemos que ser más racionales. Si somos conscientes de nuestras limitaciones, podremos asentar un futuro más próspero. La economía circular tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Se trata de política industrial, de la transformación digital, de las decisiones sencillas que cada uno de nosotros toma en su vida cotidiana. Así pues, señoras y señores, también se trata de ustedes, al fin y al cabo. No es algo que las instituciones europeas puedan hacer por su cuenta. Estamos estableciendo un marco, pero los cambios sociales requieren la colaboración de todos. Hay una buena noticia, por supuesto. A saber, como ha dicho la ministra, España ya está poniéndose manos a la obra, abrazando esta idea. Ya ha realizado declaraciones, una declaración que se firmó en marzo a favor de la economía circular. Es un gran hito en este progreso. Y tenemos buenos ejemplos. Por ejemplo, Barcelona, que lleva aplicando un proceso de adquisiciones desde 2001 basado en la economía circular. La limpieza de las calles, los aspectos medioambientales, los contratos de recogida de residuos, el aumento de los vehículos ecológicos y los puntos de reciclaje también. También Santander es un buen ejemplo. Son todos vanguardistas en estas iniciativas y están colaborando con la instancia competente europea con un plan muy específico que permite a las personas y a las organizaciones mejorar la eficiencia, ahorrar dinero y comunicar estas nuevas ideas a los ciudadanos. Santander y Madrid ya se han registrado en esta iniciativa durante 3 años. Y tenemos grandes ejemplos del sector privado sobre la ecoinnovación, la eficiencia de los recursos. Tenemos muy buenos ejemplos de toda España. Quizás hayan escuchado hablar de EcoAlf, una empresa, una startup de nueva creación textil que tiene la sede en Madrid y que transforma los residuos marinos, por ejemplo, para elaborar productos textiles, ropa, moda. Y hay muchos ejemplos de este tipo que puedo citar. En Granada, Solar, que ha desarrollado una técnica muy innovadora de reciclaje de plásticos. Así que tenemos todos estos ejemplos. Hay muchos marcos locales importantes también. Se trata de aprovechar esta transición, de aprovechar sus beneficios. No hay sustituto al marco nacional. Los emprendedores, los inversores, las autoridades públicas necesitan tener una señal, un proyecto a largo plazo que esté a favor de estas iniciativas circulares e innovadoras. Tengo una esperanza principal hoy
y es ayudar a las autoridades españolas a que sigan este camino, trabajando por una estrategia de economía circular que apoye la sostenibilidad y que haga frente a los retos que se nos plantean. Unas mejores maneras de gestionar los residuos es muy importante. Nuestros estudios nos demuestran que tenemos que proponernos metas más ambiciosas que permitirían crear cientos de miles de empleos en la Unión Europea de aquí a dentro de unos años y principalmente en el entorno local. 100.000 empleos que podrían crearse con la aplicación de la legislación en este sentido actualmente. Aquí en España se están desaprovechando algunas oportunidades. Hay buenos ejemplos locales, pero en conjunto, según los últimos datos enviados a la Comisión, el 55% de los residuos municipales todavía acaban en el vertedero. Son recursos valiosos que nos podrían valer para las próximas generaciones. Hace falta un esfuerzo sistemático para transformar residuos en recursos, pero ese es el futuro. En Europa no podemos permitirnos desaprovechar esta oportunidad ligada a los residuos. La oportunidad ligada a la economía circular nos manda una señal muy clara a todas las partes interesadas y a todos los agentes implicados. Señoras y señores, espero que de hoy también se lleven un buen entendimiento de los tipos de apoyo de los que disponen por parte de la Comisión Europea. Nuestro objetivo es darles las herramientas y los marcos oportunos para hacer frente a estos retos. Mi colega, el director general Daniel Calleja, entrará en mayores detalles más tarde, pero voy a mencionar un par de cosas más, muy brevemente. En primer lugar, si queremos mantener el impulso de la economía circular, necesitamos dialogar más, tener mejores conexiones entre ingenieros y recicladores, entre productores y personas encargadas de la conversión de esos residuos y entre los minoristas y los consumidores. Esas conexiones se basan en un flujo adecuado de información, flujos como las iniciativas que se están poniendo en marcha por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo. La plataforma 7A de Madrid es muy útil para todo el reciclaje. Es un gran entorno en el que aprender más sobre la economía circular y ampliar la vida útil de los productos. Y, por supuesto, es una iniciativa española. Ese es el tipo de flujo que queremos promover y por eso estamos estableciendo foros como la Plataforma de Interesados en la Economía Circular Europea, que es un foro estupendo para establecer conexiones, para recabar conocimientos y para promover ese diálogo que necesitamos. Al fin y al cabo, se trata de facilitar la información a todos y animar a todos los agentes en la cadena de valor a que interactúen y mantengan esos intercambios necesarios. En segundo lugar, quiero expresar nuestro apoyo a la economía circular, que está en evolución. Los últimos días nos lo han demostrado. Hay 12 millones de toneladas de plástico que están accediendo a nuestros océanos cada año y la mayor parte de todo esto, la mayor parte de los residuos que se recolectan en el Mediterráneo son microplásticos, es decir, son fragmentos diminutos de esos residuos y esto plantea grandes peligros para nuestra propia salud y es un gran desperdicio de recursos naturales. Así que veremos una nueva estrategia para los plásticos propuesta por la Comisión a largo plazo para que todos los plásticos que se utilicen para la fabricación tengan que usarse de una manera más sostenible. Así pues, el desperdicio de estos plásticos en nuestro medio ambiente y en nuestro océano se pueden reducir al mínimo. Todavía tenemos que establecer los detalles, pero desde luego estamos en ese camino. Tenemos muchas ganas de cambiar la situación. Y hay un ingrediente clave. Cuando queremos propiciar grandes cambios, hay que tener una financiación muy específica en cuanto a los destinos. Se trata de
ampliar las opciones de financiación para facilitar esta transición a la economía circular, tanto en el sector privado como público. La política de cohesión europea, por ejemplo, no solo ha apoyado proyectos de residuos, también se puede aplicar esta financiación para invertir en infraestructuras ecológicas, para una mejor gestión de los residuos, etc. Se ha ayudado a promover la inversión en nuevos proyectos, en innovación, también la colaboración con empresas. 168.000 millones de euros se han movilizado para 150 pymes. 120 millones de euros también se han puesto a disposición para proyectos como el de Portugal, para 7.500 nuevos empleos. También tenemos dos objetivos para 2020 con el Fondo de Investigación y Desarrollo Europeo. Con 650 millones de euros en 2016 y en este año financiaremos proyectos innovadores y favorables a la competitividad. Y la herramienta de financiación europea ya ha puesto a disposición 100 millones de euros en más de 80 proyectos de economía circular. Todos estos fondos están ahí para que ustedes los aprovechen, así que por favor hagan el mejor uso de ellos. Señoras y señores, la transición europea a una economía baja en emisiones de carbono está en marcha. Quiero desempeñar un papel en esa transición, en España también. Y hoy quiero abrir un poco más la puerta hacia esa senda. España tiene que emprender esa senda. Puede ayudar a que Europa aproveche esta ventaja. Y ustedes pueden invertir en todas esas personas que están trabajando por esta economía del futuro. Las buenas prácticas, el conocimiento, todo lo que ustedes intercambiarán hoy será útil para propiciar este cambio. Y también tengo mucha fe y mucha esperanza en que ustedes están en las mejores manos con mi colega Isabel. Así pues, contamos con ustedes, confiamos en ustedes, en que aportarán una gran contribución a esta iniciativa europea. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Señoras y señores, a continuación procedo a leer el texto del Pacto por una Economía Circular, el compromiso de los agentes económicos y sociales 2018-2020. Desde los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de Economía, Industria y Competitividad, se impulsa el presente pacto con objeto de implicar a los principales agentes económicos y sociales en esta transición hacia una economía circular. Esta solo será posible a través de la colaboración, participación e implicación de toda la sociedad, no solo de las administraciones públicas, sino de también todos los sectores económicos, los agentes sociales y los consumidores y ciudadanos, cuyas decisiones de compras de productos, así como su comportamiento en la separación de residuos, son fundamentales. Por ello, los firmantes se comprometen a impulsar la transición hacia una economía circular mediante las siguientes acciones. Primera, avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias siempre y cuando quede garantizada la salud de las personas y la protección del medio ambiente. Segunda, impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de criterios de ecodiseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su fabricación, facilitando la reparabilidad de los bienes producidos, prolongando su vida útil y posibilitando su valorización al final de esta. Tercera, favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la prevención de su generación,
fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad. Cuarta, promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los procesos productivos mediante la adopción de medidas como la implantación de sistemas de gestión ambiental. Quinta, promover formas innovadoras de consumo sostenible que incluyan productos y servicios sostenibles, así como el uso de infraestructuras y servicios digitales. Sexta, promover un modelo de consumo responsable basado en la transparencia de la información sobre las características de los bienes y servicios, su duración y eficiencia energética mediante el empleo de medidas como el uso de la ecoetiqueta. Séptima, facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el intercambio de información y la coordinación con las administraciones, la comunidad científica y tecnológica y los agentes económicos y sociales, de manera que se creen sinergias que favorezcan la transición. Octava, difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una economía circular, fomentando la transparencia de los procesos, la concienciación y sensibilización de la ciudadanía. Novena, fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que permitan conocer el grado de implantación de la economía circular. Décima, promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental derivados del funcionamiento de las empresas, para poder evaluar, más allá de los beneficios económicos que se generen en las mismas, como consecuencia de su compromiso con la economía circular. En Madrid, a 18 de septiembre de 2017. Procedo a continuación a leer la lista de las entidades que han firmado el Pacto por una Economía Circular, el compromiso de los agentes económicos y sociales 2018-2020. Asociación Española de Cadenas de Supermercados, Asociación Española de Industriales de Plásticos, Instituto para la Producción Sostenible, Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, Unión de Empresas Siderúrgicas, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, Agrupación Nacional de Reciclado de Vidrio, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales, Asociación de Empresas de Limpieza Pública, Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos, Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Carbón, Asociación Española de la Industria Eléctrica, Asociación Española de Recicladores, Recuperadores de Papel y Cartón, Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso, Asociación Ibérica de Reciclaje Textil, Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente, Asociación Nacional de Recicladores de Plástico, Asociación Nacional Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos, Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución, Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático en ECCI, Universidad Pompeu Fabra, Cicloplast, Club de Excelencia en Sostenibilidad, Comisiones Obreras, Confederación Española de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Cooperativas Agroalimentarias, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Ecoembalajes España, Ecolec Grandes y Pequeños Electrodomésticos, Ecovidrio Reciclaje de Vidrio, Federación de Áridos, Federación Empresarial de la Industria Química Española, Federación Española de Asociaciones de Empresas de Valorización de Residuos de Construcción y Demolición, Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, Federación Española de Municipios y Provincias, Forética, Asociación de Empresas y Profesionales de la Responsabilidad Social Empresarial, Fundación Economía Circular, Grupo Español de Crecimiento Verde, Plastics Europe,
Recircula. Sistema integrado de gestión de aceites usados. Sistema integrado de gestión de pilas. Sistema integrado de gestión de productos fitosanitarios. Sistema integrado de gestión de residuos farmacéuticos. Unión de pequeños agricultores y ganaderos. Rogamos a los representantes institucionales de las entidades firmantes del pacto que se desplacen, por favor, a la escalera imperial del Ministerio, donde se va a tomar una fotografía de familia para organizar la firma. Ruego, por tanto, al resto de los asistentes que, si quieren, pasen a tomar un café a la espera del inicio de la primera conferencia marco, Economía Circular, el nuevo reto del siglo XXI. Muchas gracias. Continuamos con esta jornada. En primer lugar, agradecer a todos su asistencia. Sé que ha sido muy rápido al final, son malas fechas, 18 de septiembre, con lo cual es mucho más de agradecer la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias y aprovechar para dar las gracias también al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que también ha participado y trabajado muy activamente en el desarrollo de toda esta jornada y de los documentos de la estrategia, así como al resto de administraciones que de forma tan intensa están colaborando con todos nosotros. A continuación, continuamos con el programa previsto y comenzamos este tramo de la jornada con una serie de conferencias marco del más alto nivel, como pueden ustedes observar, sobre economía circular. Escucharemos todos una visión de las instituciones más activas y prestigiosas a nivel internacional en el ámbito de la economía circular, como es la Fundación Ellen MacArthur. A continuación, seguirá la Comisión Europea, que nos presentará su director general de Medio Ambiente, las distintas iniciativas que se están desarrollando para que Europa avance hacia una economía circular. Y finalizaremos con una visión global de los municipios europeos. Sin más presentaciones, tiene la palabra don Ken Wester, director de innovación de la Fundación Ellen MacArthur. Gracias. Ken. Good morning. Buenos días. Perdón por no poder hablar en español, así que quizás necesiten los auriculares. Sí, soy un poco más alto, más hoy que ayer. Voy a hacerles una presentación, pero antes de ello me gustaría presentarme, decir de dónde vengo. Soy Ken Wester, director de innovación en la Fundación Ellen MacArthur, con sede en el Reino Unido. Nuestro objetivo es acelerar la transición a la economía circular. Hemos estado trabajando en esta dirección durante 7 años. Fui el empleado número 3 y ahora tenemos unos 100 empleados que trabajan para nosotros en todo el mundo, de una manera de la que estamos muy orgullosos. Contribuimos a conferencias como esta. Me gustaría darles un panorama histórico. La economía circular no surgió de la nada. Por supuesto, tiene vínculos con muchos de los debates que se han desarrollado en los últimos decenios, en las últimas décadas, pero me gustaría resaltar algunas personas que no están aquí presentes, sino en un público global, unos pioneros en el pensamiento en este caso. Walter Stahel, de Suiza, que realmente se involucró en este debate. Fue una de las primeras personas en usar el término de economía circular y el término de la cuna a la cuna, ese diseño, a saber, sustituir servicios por productos. No se trataba de manipular residuos propiamente, pero había muchos vínculos con la economía circular, es decir, maximizar el uso de esos recursos, de esos flujos, sustituir los servicios por productos, cambiar el modelo de negocios de vender productos a vender servicios, ralentizar el ciclo, ese flujo, aumentar la vida útil de los productos
y su uso, y cerrar ese lazo, ese ciclo. Todo el mundo suele conocer este concepto, es decir, reutilizar los recursos y aprovechar al máximo su valor. William McDonough y Michael Brown, Guard, ayudaron a desarrollar este concepto de la cuna a la cuna, este ciclo cerrado, muy bien conocido en el sector de la fabricación. Estaban muy interesados en el diseño, en los sistemas vivos, y fue una de las grandes bases para nuestro trabajo posterior. Simplemente para que se den cuenta ustedes de que la amplitud de este proceso va más allá del debate habitual sobre los residuos. Son importantes, por supuesto, pero hay otros elementos. Amy Lovins también trabajó en una obra en 1999, en un libro llamado un libro dedicado al capitalismo desde esta perspectiva. Y luego tuvimos también otras personas que trabajaron en los países en desarrollo para también reducir esos costes. Así que ven cómo este proceso va más allá de esos debates. También se trata de la economía. La sociedad basada en la economía. Vamos a empezar con la presentación. Espero que sepan el significado de esto, porque yo no lo sé. En cualquier caso, ese es nuestro objetivo, acelerar la transición a una economía circular, como ya les he contado. Me gustaría resaltar 5 puntos. En primer lugar, la economía lineal está lista para una disrupción, por así llamarla, un trastorno. Aquí lo ven. Hay 3 sectores. Alimentos, 30% de los alimentos se desperdicia. La mayor parte de los vehículos pasan su vida aparcados y muchos edificios no son lo suficientemente eficientes, no se utilizan lo suficiente, de manera que la media de oficinas europeas es en torno al 60% en cuanto a su uso, algo sorprendente. Y también tenemos aquí las perspectivas de qué ocurre si uno nace en 2020. Algunos materiales durarán lo suficiente, pero me gustaría ir más allá, haciendo una breve referencia a la economía del plástico, uno de nuestros grandes proyectos. Sé que es muy interesante para la Unión Europea. El nivel de un reciclaje que complete todo el ciclo cerrado es muy desdeñable, tristemente. Así pues, en segundo lugar, lo que necesitamos es diseñar una prosperidad restaurativa y regenerativa. Se plantean varios interrogantes. Algunas personas se conforman con reducir los residuos, pero si no cerramos ese ciclo, ese lazo, no tendremos unos recursos que duren lo suficiente, una economía que dure lo suficiente, que funcione a largo plazo. Así pues, la noción principal es prescindir de tener que desperdiciar residuos, cerrar ese círculo, la economía circular. Y este es el diagrama que la mayor parte de las personas asocian con nuestros fundamentos. La economía lineal estaría en el medio del diagrama y de ahí podrían surgir 2 ciclos, el izquierdo biológico y el derecho tecnológico, si no me equivoco. Pero cuando se trata de añadir valor a las empresas, al negocio, establecen que los lazos, los ciclos más cercanos al punto medio son los más rentables. Así que la mayor parte del valor añadido estaría fuera de ese intermedio. Se trata de mantener la vida útil de esos bienes duraderos. Se trata de conseguir progresar en ese aspecto. La parte del consumo, el ciclo biológico, hay muchos factores que entran en juego. Es decir, lleva tiempo extraer ese valor máximo de las moléculas.
También se aplicarían las leyes de termodinámica, que todo se disuelve, en diferentes partes. Se trataría de ver cómo podemos reconstruir esos recursos, este capital. Si no lo hacemos, perdemos eficiencia en cuanto a los recursos. La eficiencia de los recursos está muy bien, pero no es propiamente economía circular. La estructura de este diagrama es de obedece a ese concepto. Tiene como 20 años de edad, de antigüedad, y es el diseño de cuna, que decía antes. Se trata de ir a los servicios. Estos principios son los que aplicamos: regenerar los sistemas naturales, tener un ciclo limpio. Esta es la parte emocionante de todo, al menos en mi opinión. Todos estos lazos se vuelven más interesantes con la revolución digital. La revolución digital, en cuanto a la economía circular, trata de cambiar los modelos de negocio, darles la vuelta. Es más fácil hacer un rastreo de los materiales, ver cuál es el comportamiento de la maquinaria, ahorrar tiempo, usar eficientemente el espacio y ayudar a un mejor uso de los bienes duraderos. Se trata ahora de producir productos con una vida útil extendida. No se trata tanto ya de vender y vender, sino de dar un servicio que acompañe a ese producto a largo plazo. Y esto cambia el concepto para esos bienes duraderos. Se trata de que podemos diseñar mejor. Y nos devuelve a ese concepto de diseñar para el sistema. Un 70% de la actividad de la economía circular todavía desperdicia recursos. Solo el 15% se dedica al diseño, según estudios recientes. Se trata de tener un sistema diseñado, no un sistema que limpia los desperdicios, por así decirlo. Hay que trabajar en esa dirección. Aquí tienen algunos ejemplos de ciudades que utilizan el sector digital para mayor limpieza, mayor producción, su PIB aumenta, reducen los costes de la construcción, de la movilidad. Se trata de todo eso, de esa economía circular que ralentiza el flujo y maximiza el uso de los recursos. Se trata de responder a una pregunta clave. Después de haber hecho esto, tenemos que saber cuál es la siguiente etapa a la que va a llegar el material. Alguna gente querría hablar solo de productos y servicios, sin preocuparse de dónde terminan los materiales. Otras personas se preocupan del destino de los materiales, más que del uso incluso. Se trata de integrar todos estos conceptos para cerrar ese círculo, ese ciclo. Aquí tienen un diagrama con diferentes áreas: agricultura, en el sector digital, la producción. También la agricultura regeneradora es importante. La recuperación de los suelos es una preocupación permanente y les mostraré cómo está funcionando esto. Para las ciudades y los encargados de formular políticas, esto es muy útil para apoyar estas iniciativas. Por ejemplo, se trata, en cuarto lugar, de beneficiar a los negocios, a la sociedad y el medio ambiente. Impulsado por la propia economía y las empresas. Antes pensábamos en reducir la nocividad de los productos. Se trataba de ser positivos, de crear empleo, crear ingresos adicionales y reducir el coste de limpiar los residuos. Se trataba de promover ese ciclo positivo.
Desde el punto de vista técnico, aquí tienen a Renault, que han estado refabricando. Tienen una fábrica en París, donde están tomando componentes de otros fabricantes incluso, y están avanzando hacia vehículos que se ofrecerían más como un servicio, reutilizando esas piezas. Ya no hay una obligación de sustituir las piezas después. Se trata más de un servicio que de un producto. Aquí tenemos el ejemplo de una planta azucarera. Creo que han estado trabajando en ella 17 años para ver qué es lo que pueden hacer para que ese suelo recupere su máxima calidad, para mantenerla a largo plazo, aumentar las cosechas, la producción, mejorar la calidad de todo el entorno y de los suelos circundantes y de cómo gestionar los productos derivados también, secundarios. Se trata de pensar de una manera integral, sistemática. Muy bien. Se plantearán, ¿qué tiene que ver Tesla con la economía circular? Ya funciona. Tesla está muy relacionado. Se trata de repensar la propuesta de negocio. No se trata de decir, bueno, vamos a vender un coche. Se trata de replantearse la movilidad, reconectar la movilidad con el origen del combustible para este vehículo. Se trata de ver dónde se almacenan las baterías, qué se puede hacer con la energía solar, la autonomía de los coches. Se trata de ese cambio de mentalidad que dice, no solo estoy en un coto de negocio, sino que tengo que ver todo el potencial que encierran esas ruedas, esas baterías. Se trata de ir a donde queramos con este concepto. Aquí tenemos el alquiler de apartamentos con sus muebles, su diseño, porque el profesional moderno no permanece en un lugar todo el tiempo, sino que alquila. No se trata de mantener esos mismos productos todo el tiempo. Se trata, para muchas personas, de una visión inspiradora. Se trata de replantearse los modelos de negocio utilizando el sector digital para tener nuevas aplicaciones y obtener ahorros muy considerables. Como ya se ha dicho, podemos reducir el costo de la propiedad, podemos también generar más empleo, más crecimiento, y esa es la buena noticia de toda esta idea. Se trata de un enfoque que está alcanzando su madurez. Y este es solo el comienzo de la historia de la economía circular. A medida que nos acostumbremos más a su potencial y sigamos desarrollándolo, esta idea podría ser incluso más emocionante. Les hablaré de nosotros mismos. Trabajamos en diferentes áreas, diferentes partes del mundo, pero básicamente viene impulsado por la economía y los negocios. Trabajamos mucho en diferentes ciudades con diferentes gobiernos en torno a las políticas. Y eso sería todo. Les quiero agradecer su atención y espero haberles planteado diversos puntos interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ken. A continuación, cedo el uso de la palabra a don Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Daniel. Muy buenos días a todos. Es un gran placer participar en esta jornada de Estrategia Española de Economía Circular. Y quisiera mostrar mi satisfacción por el gran número de personas, de empresas, de interlocutores sociales, de organizaciones, de fundaciones aquí presentes. Y también decir que desde la Unión Europea nos alegramos muchísimo que haya habido tantas empresas y tantas organizaciones que hayan suscrito ese manifiesto en favor de la economía circular.
como director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, pero también como español, pues me alegro muchísimo que España asuma esta responsabilidad y este liderazgo con una participación tan importante como la que hemos visto esta mañana en la sesión inaugural. Y quisiera también que mis primeras palabras fueran de agradecimiento al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por haber lanzado esta iniciativa, que además tiene una dimensión muy importante de comunicación. La economía circular, se ha dicho muchas cosas sobre ella, vamos a continuar hablando mucho sobre ella, pero hay un elemento muy importante que es un mensaje a los ciudadanos. No será posible tener éxito en nuestra estrategia de economía circular si no implicamos a los ciudadanos, porque también como consumidores tienen una responsabilidad. Esta mañana la ministra de Medio Ambiente y de Agricultura y Medio Ambiente ponía de manifiesto en su intervención no solo el compromiso de España, sino también la necesidad de avanzar a nivel europeo, a nivel global, en la economía circular. Y el comisario Vella también subrayaba mucho los aspectos positivos de la economía circular. Yo creo que si hay un mensaje que queda es que la economía circular no es una moda, no es una cuestión pasajera, no es una estrategia empresarial o de comunicación, sino que es una necesidad ineludible. Y por eso la Comisión está poniendo tanto énfasis en esta estrategia. Y hablaba de la dimensión ciudadana. Yo creo que hoy hay un dato incuestionable, y es que nunca ha habido más interés de los ciudadanos europeos, de los ciudadanos en el mundo, de los ciudadanos españoles, por el medio ambiente. Los datos que tenemos en Bruselas es que un 95% de los ciudadanos europeos y un 96% de los españoles consideran que el medio ambiente es importante para ellos y que tiene repercusiones directas en su calidad de vida. Y dos de cada tres dicen que este asunto debería tratarse de manera muy importante a nivel europeo y que incluso todavía deberíamos hacer más cosas a nivel europeo, porque el medio ambiente es global, pero es indudable que Europa tiene un liderazgo mundial. El éxito en la lucha contra el cambio climático a través del Acuerdo de París, toda la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Agenda 2030, toda la Estrategia de Economía Circular, todas las medidas que estamos tomando en nuestro continente en favor del medio ambiente son al final medidas que tienen un destinatario directo y un objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y junto a esta dimensión ciudadana, yo creo que hay un elemento, un segundo elemento muy importante, que es la economía circular como necesidad. El pasado día 2 de agosto, el consumo de recursos naturales superó la cantidad que el planeta es capaz de aportar anualmente. Quiere decir que desde el mes de agosto hasta final de año estamos ya consumiendo recursos naturales que pertenecen a otro tiempo. Si continuamos con este modelo, con un planeta no tendremos suficiente para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Y la ministra nos daba unos datos muy elocuentes. Decía que habrá 9.700 millones de personas en el año 2050. Con la emergencia de los países asiáticos, con la necesidad de recursos de las nuevas economías, claramente con un planeta no será suficiente. Hay que cambiar el modelo económico. No tenemos otra opción. Tenemos que intentar evitar esa sobreexplotación y luchar contra la contaminación. Y hay una cosa que es de bastante sentido común. Para conseguir eso, una estrategia que parece bastante sensata es mantener los recursos naturales por el máximo tiempo posible en la economía.
Si somos capaces de mantener los recursos naturales dentro de nuestra economía, dentro de nuestro ciclo productivo, si reducimos los residuos, si trabajamos en una estrategia de reutilización, de reciclaje y de reducir el consumo energético, podemos conseguir hacer esa transición hacia la economía circular. La economía circular, al final, es maximizar los recursos y minimizar los residuos. Nos gustaría ir hacia una sociedad de cero residuos, una sociedad en la que todos fuéramos conscientes de que todo residuo, todo desperdicio, es una oportunidad desperdiciada. De ahí lo importante de avanzar en esa dirección y cambiar el modelo lineal de producir, consumir, usar y tirar por ese círculo virtuoso en virtud del cual, desde el momento en que extraemos los recursos, cómo los transformamos, cómo diseñamos el producto, cómo lo producimos y cómo lo consumimos, podemos, a través del reciclado, avanzar a ese modelo circular. Pero hay una tercera dimensión, junto a la dimensión ciudadana y a la dimensión de necesidad ineludible, que es la palabra oportunidad. Europa tiene ante sí una gran oportunidad si apuesta por la economía circular. Y es una gran oportunidad económica porque nuestras empresas pueden ser más competitivas si son más eficientes en el uso de los residuos y en el uso de los recursos y reutilizan los residuos y trabajan en la innovación. La Comisión ha estimado que podemos ahorrar 600.000 millones de euros al año en las empresas y eso es más competitividad, más ingresos, más posibilidad de innovar, pero también es una oportunidad de empleo. Los nuevos empleos del futuro, los empleos de esa estrategia industrial, de esa economía verde, vendrán de la economía circular. Y por último, en tercer lugar, hay una dimensión muy importante, que es la dimensión medioambiental. Gracias a la economía circular, simplemente con que nuestras empresas, nuestros consumidores, fuéramos más sostenibles, podemos reducir un 4% las emisiones de CO2 al año. Este desafío económico, social y medioambiental está en la base de la economía circular. ¿Cuál es la situación en Europa? Me gustaría a continuación explicar lo que la Comisión ha hecho y lo que queda por hacer. En diciembre del 2015, hace menos de dos años, por consiguiente, lanzamos el Plan de Acción de Economía Circular. 54 iniciativas, un conjunto de medidas, en algunos casos reglamentarios, en otros voluntarias, en otros estándares, en otro caso financiación, para poner en marcha esta ambiciosa agenda. De ellas, la mitad están ya aprobadas o en curso de adopción. Y voy a mencionar algunas de ellas por su especial importancia. En primer lugar, la introducción de criterios de reparabilidad, durabilidad y reciclabilidad en los requisitos de los productos en la directiva Ecodiseño. Hemos aprobado un plan de trabajo del año 2016 al 2018. Todo empieza por cómo se diseña el producto. Si el producto es eficiente y es un producto no contaminante y fácil de reciclar, se puede prevenir la generación de residuos, se puede promover la reutilización y se pueden conseguir grandes ahorros. En segundo lugar, también se ha aprobado el reglamento de fertilizantes. Este reglamento es muy importante para establecer unos primeros pasos en el mercado de materias primas secundarias. ¿Por qué? Porque podemos conseguir convertir en lo que antes era residuos en nuevas materias primas secundarias. En la actualidad, solo el 5% de los residuos orgánicos se reciclan y se reutilizan como fertilizantes, mientras que hasta un 30% de los fertilizantes no orgánicos podrían ser sustituidos por bioresiduos una vez reciclados. De manera que estamos trabajando en una estrategia también de generar mercados de materias primas secundarias. Otro ámbito muy importante para los consumidores. Es muy importante la información y de ahí la importancia de la iniciativa de la Comisión sobre la etiqueta ecológica europea.
los productos y los servicios verdes son cada vez más atractivos para los consumidores. Tenemos que tener criterios comunes en Europa y tenemos que promover a través de la etiqueta ecológica europea el famoso ecolabel, este tipo de productos. Y también hemos desarrollado la auditoría de sostenibilidad para que las empresas y las autoridades públicas dispongan de una metodología a través de un instrumento eficaz y veraz para comunicar su impacto medioambiental. La importancia de EMAS, junto con la del ecodiseño y la ecoetiqueta, la etiqueta ecológica europea, son instrumentos concretos para utilizar, comunicar e informar mejor de los beneficios medioambientales. También estamos en discusión, y me referiré a continuación a algunas de las iniciativas que tenemos por delante. ¿Qué tenemos por delante en este año 2017, en la última parte del año 2017? Tenemos cuatro grandes propuestas sobre las que vamos a trabajar y que me gustaría mencionar brevemente. En primer lugar, la propuesta sobre reutilización del agua. Todos somos conscientes de la importancia del agua como recurso escaso. Para el año 2030, las estimaciones es que más de la mitad de las cuencas hídricas de Europa tendrán unos problemas importantes. Habrá una presión muy importante sobre este recurso hídrico y España, por su posición geográfica, va a tener también dificultades. Este año hemos vivido una de las peores sequías, de manera que hay que poner en marcha acciones para paliar la escasez de este recurso. Por ello, lo que la Comisión está trabajando es en una iniciativa para promover la reutilización segura y eficiente de los recursos hídricos. Más de 40.000 millones de metros cúbicos de aguas residuales se tratan en Europa, pero de esos 40.000 millones solamente la cuarta parte se reutilizan. Quiere decir que hay un enorme potencial con la reutilización. La Comisión prepara un marco regulatorio europeo con unos requisitos mínimos para la reutilización del agua, para reducir la presión sobre este elemento, para proteger el medio ambiente y para fortalecer un incipiente sector tecnológico que aporta innovaciones y nuevos puestos de trabajo. Un sector, además, estratégico en el cual podemos conseguir también beneficios sociales, beneficios económicos importantes. Reutilización del agua. Segunda gran iniciativa son los residuos. Presentamos en diciembre de 2015 la reforma de todo el paquete de residuos y Europa pierde aún anualmente 600 millones de toneladas de residuos que son enviados a vertederos en vez de ser reutilizados o reciclados. El comisario Vella decía esta mañana: estamos enterrando valiosos recursos naturales. En el mundo hay en estos momentos 7.500 millones de móviles y el 80% están siendo desperdiciados. Estamos desperdiciando oro, platino, metales preciosos, tierras raras que podrían ser objeto de nuevos modelos de negocios simplemente si se pudieran reutilizar, si se pudieran reciclar. Apple hace unos días decía, o hace unas semanas, que había conseguido reciclando móviles extraer una tonelada de oro, es decir, 1.000 kilos de oro, simplemente recuperación, reutilización. De manera que tenemos que trabajar en los residuos. Hay que gestionar mejor los residuos, evitar que se pierdan y reinyectarlos en el ciclo económico. La Comisión ha hecho unas propuestas muy ambiciosas y queremos conseguir varias cosas. Lo primero, tener una definición única de residuo en Europa, no cuatro como tenemos en estos momentos. En segundo lugar, una metodología común para poder comparar y para poder ser más eficientes en el tratamiento de residuos. En tercer lugar, objetivos ambiciosos, que en toda Europa se multipliquen las tasas de reciclaje y que haya cada vez menos vertederos y cada vez más reciclaje de los productos. Los vertederos, hemos establecido que para el año 2030 un máximo
del 10% de los residuos municipales, como máximo un 10%, pueda ir a vertederos. Y el Parlamento Europeo lo que quiere es que lo máximo sea un 5%. ¿Por qué? Porque el 90% o el 95% restante podrá ser reutilizado y con eso generar mayores oportunidades. Importantísimo también la obligación de recogida separada. Todo empieza en la separación. Hay que conseguir ser más eficientes y si establecemos esta obligación en el marco de la Unión Europea, podremos conseguir mejores resultados. Y también los sistemas de responsabilidad extendida del productor. Todas estas medidas están en estos momentos en una fase muy avanzada de discusión con el Parlamento Europeo y con el Consejo. Hay una gran batalla en el nivel de ambición de la propuesta y queremos que se pueda aprobar a final de año. Va a ser muy difícil, hay más de 2.000 enmiendas del Parlamento, pero para la Comisión lo más importante es que el resultado final sea ambicioso. Si hacemos un acuerdo de mínimos, pues al final será una mala noticia para las empresas, para los operadores y para los Estados. Queremos también que funcione dentro de la Unión Europea el mercado interior de los residuos y que no haya las restricciones que tenemos ahora. Y tenemos también que trabajar en la relación entre los productos químicos y la legislación en materia de residuos. Tercera gran iniciativa que la Comisión presentará a final de año es una estrategia en relación a los plásticos. Los plásticos son un material que presenta grandes retos. En Europa solo se reciclan menos de un 30% de los plásticos. Quiere decir que alrededor del 70% acaba incinerado en vertederos o en la naturaleza. El plástico es víctima de su propio éxito, ya que ocupa un lugar principal en nuestras vidas y está presente en productos de uso común, así como en innovaciones de gran complejidad. Pero tenemos también que tener en cuenta que estas excelentes propiedades también tienen algunos efectos sobre el medio ambiente. En su producción se utilizan grandes cantidades de recursos naturales que no siempre vuelven al ciclo económico y cada año entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico se acaban en el medio ambiente, en particular en los océanos. Siempre decimos la frase, creo que viene de la Fundación Ellen MacArthur, que si no hacemos nada, en el año 2050 habrá más plásticos que peces en los mares, porque todos los plásticos acaban en los océanos y en Asia ya se habla de un sexto continente de plásticos. Tenemos que actuar, tenemos que conseguir que podamos reutilizar, podamos reciclar, porque hay grandes problemas con residuos plásticos, con embalajes que se desintegran sin llegar a desaparecer por completo porque no somos capaces de absorberlo. Gran problema también con los microplásticos. En el Mar del Norte el 80% de los peces y el 70% de las aves tienen ya microplásticos en su interior. Voy a terminar muy rápidamente, pero como tenemos tantas iniciativas quería aprovechar para contarlas, porque me estaban preguntando algunas personas cuáles eran las futuras iniciativas. Yo quisiera invitarles a una conferencia que vamos a hacer en Bruselas el día 26 de septiembre sobre reinventando los plásticos, cerrando el círculo para abrir un debate sobre las propuestas que presentaremos al final del año. Propuestas basadas en el ecodiseño, incremento del reciclaje, concienciación de un uso más sostenible, plan de acción de lucha contra la contaminación marina, trabajar en el problema de los microplásticos y el objetivo, si somos capaces de conseguirlo, que para el año 2030 todos los plásticos puedan ser reciclables y pudieran ser reutilizables y que no tuviéramos los problemas que tenemos en el medio ambiente. La última iniciativa que la Comisión presentará es un marco de seguimiento para medir los progresos de la economía circular en cada país. Estamos trabajando en indicadores para ver cómo van avanzando los países, cómo va avanzando Europa hacia una mayor economía circular. Es un instrumento con 10 indicadores que también se presentará y que busca conseguir ese modelo. Quisiera decir, antes de terminar, una última palabra sobre la innovación.
Todos estos cambios, todo este cambio de modelo es una gran oportunidad, pero también puede hacerse con la innovación, que debe ser el gran motor. Innovación para las grandes empresas, pero también para las pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores, para los autónomos, que pueden ser los grandes protagonistas de la economía circular. Y el 56% de nuestras pymes en España ya son conscientes de la economía circular y muchas de ellas están poniendo en marcha medidas para ahorrar energía y para reducir el número de residuos. Nuestro plan de acción para las pequeñas y medianas empresas y para la economía verde puede ser muy importante, pero queda mucho que hacer en dos ámbitos. Solo el 19% diseña los productos de forma que sea más fácil su reciclaje y solo el 29% ofrece productos y servicios ecológicos. Y ahí hay también oportunidades de negocio y oportunidades que pueden gozar de financiación europea con el Plan Juncker, con los fondos regionales y con el programa Horizonte 2020, además del programa COSME y del programa LIFE. Y concluyo ya con un último mensaje, con una última reflexión, que quisiera que fuera optimista, porque he hablado de la economía circular como reto, como desafío, pero también como oportunidad. Yo creo que si somos capaces en los próximos años de movilizar el apoyo de los agentes económicos, de los agentes sociales, de las empresas, de las regiones, de los estados, de los municipios, Europa puede y debe liderar esa economía circular, esa transición hacia esa economía circular. Y podemos ser la región del mundo más eficiente y más sostenible. Los empleos del futuro vendrán de esta economía circular. Y si somos capaces de hacerlo en los próximos años, podemos alcanzar ese triple desafío económico, social y medioambiental en beneficio de todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Perdón por haber urgido a finalizar. Tiene la palabra don Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria y vicepresidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. Carlos. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a comenzar presentándome y saludando a los que me han precedido en el uso de la palabra, al señor Hueste y al señor Calleja, que han trasladado el marco general sobre el que se iban trabajando tiempo tanto desde la Unión Europea para poner en marcha algo que nos convoca hoy aquí, como es la economía circular. Gracias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, gracias al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por la invitación, a la Federación Española de Municipios y Provincias y en mi persona también al Consejo de Municipios y Regiones de Europa, asociación de ámbito europeo que aglutina a los gobiernos locales de la Unión y también a la Asociación Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que es la asociación que a nivel internacional aglutina a los gobiernos locales de todo el ámbito internacional. La pasada semana, en el encuentro de alto nivel que celebramos en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, y al que fuimos invitados como ciudades de gobiernos locales unidos, se concluyó algo que también han apuntado el señor Wester y el señor Calleja, y es que el cambio de modelo de desarrollo no es una alternativa, sino una necesidad. Y se añadió más que la Agenda 2030, con sus 17 objetivos, son la oportunidad reconocida y aprobada por los Estados en Naciones Unidas para hacerlo posible. El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es, por tanto, el reto más importante y ambicioso que como sociedad tenemos en el corto, medio y largo plazo. Y también se concluyó, como tercera reflexión, los gobiernos locales somos pieza clave y fundamental para dicho cumplimiento. Pues bien, hoy añado en este foro el tránsito a la economía circular es una pieza clave fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Somos
absolutamente conscientes de la dificultad del reto y de los desafíos a los que nos enfrentamos en el desarrollo de esta agenda. La agenda tiene el desafío de la universalidad porque se basa en derechos y en valores universales, pero también tiene el desafío de la universalidad, entendiéndola que convoca a todos los estados, a todos los regímenes, a todas las regiones, a todos los gobiernos locales, pero también a la sociedad civil, al sector privado y a la ciudadanía. Nos enfrentamos al desafío de la inclusión y de la integración, eso que en Naciones Unidas se resume como el no dejar a nadie atrás, ya que no podemos confundir la Agenda 2030 con una agenda de cooperación única y exclusivamente, sino que es una agenda de desarrollo que cambia el modelo de desarrollo económico, social, cultural y medioambiental para todos los países que la firman. Y el tercero de los desafíos, que es la indivisibilidad de la agenda, que es que no hay un objetivo por delante de otro en esos 17 planteados y aprobados por todos los Estados miembros. Se necesita de una transversalidad de todos y para todos en cada uno de los objetivos. Y por tanto, y por todo esto, somos plenamente conscientes de la magnitud del reto, que solo será posible a través del compromiso político. Hay que creérselo. Me han escuchado en muchas ocasiones, he trasladado este mismo mensaje en distintos foros. Necesitamos un compromiso político serio, riguroso, al más alto nivel, que fije este nuevo modelo de desarrollo, este cambio en el modelo de desarrollo, para hacerlo posible situándolo la Agenda 2030 en la primera línea de la agenda política a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel nacional y, en el caso español, también desde el punto de vista de las administraciones autonómicas y locales. Necesitamos convertir a la Agenda 2030 en política de Estado y en política de Estados a nivel europeo, transversalizando y coordinando las acciones entre los distintos ministerios y entre las distintas administraciones, modificando directivas y normativas desde el ámbito europeo, pero también modificando legislaciones en el ámbito nacional y autonómico con perspectiva ODS. Y dotándola, fundamental, de la financiación adecuada y suficiente para su cumplimiento. Transversalización, financiación, planificación con fijación de prioridades, más la implicación de la sociedad a través de la educación, la concienciación de actores políticos de sector privado y ciudadanía, son elementos que deben contemplarse en las respectivas estrategias europeas y nacionales que deberán ser ratificadas a través de ese compromiso político en los correspondientes parlamentos. Desde esta perspectiva trabajamos los gobiernos locales en el ámbito internacional, como he dicho antes, a través de ciudades y gobiernos locales unidos, a través del Consejo de Municipios y Regiones Europeos, en el ámbito de la Unión y en el ámbito nacional, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Trabajo en red, en alianza, con visión global desde lo local, y por eso aprovechamos también este foro, esta oportunidad que nos prestan hoy aquí, para ratificar nuestro compromiso a través del Pacto por la Economía Circular y para ratificar nuestra voluntad de estar presente en la planificación de la Estrategia Española de Economía Circular, para tender la mano y poner a disposición el buen hacer de los gobiernos locales para cumplimiento de este objetivo. Debemos entender dicha estrategia como una parte sobre el todo. La economía circular es una parte fundamental del cumplimiento de la Agenda 2030. El reto fundamental es la Agenda 2030 y la parte clave para que esta funcione es la puesta en marcha de la economía circular. Los gobiernos locales somos conscientes también que el tránsito de la economía lineal a la economía circular es parte fundamental, como digo, para la agenda, para el cumplimiento de la Agenda 2030 y, de forma más específica y directa, para el cumplimiento de los objetivos número 6, agua limpia y saneamiento; número 7, energía asequible y no contaminante; objetivo número 8, industria, innovación e infraestructuras; número 11, ciudades y comunidades sostenibles; número 12, producción y consumo responsable; número 13, acción por el clima contra el cambio climático; y 17, alianzas internacionales, nacionales e interregionales para cumplir los objetivos. Esto es por todo ello que compartimos lo trasladado por el señor Calleja, la ambición de la Unión Europea y del Gobierno de España de desempeñar un papel de liderazgo en el paso de esa economía lineal a la economía circular. Nuestra condición como gobiernos locales de proveedores de servicios públicos, nuestra apuesta por el fomento, por la innovación a través de la contratación pública ecológica,
Nuestro contacto directo y próximo a la ciudadanía, garantizando su concienciación y su implicación. La adaptación de nuestras políticas a los objetivos de la Unión Europea en eficiencia energética, en gestión de residuos, en potabilización, en depuración de aguas, ha hecho que seamos reconocidos, y las propias palabras del señor Calleja, si lo corroboraban, por la Unión Europea, el papel, se ha reconocido nuestro papel esencial que estamos desempeñando y que seamos, sin duda, el mejor y más importante aliado que como Federación Española de Municipios y Provincias en la planificación, en la implementación de la Estrategia Nacional y como Consejo de Municipios Europeos, con la planificación e implementación de la Estrategia Europea. La Declaración de Sevilla, aprobada en el marco de las jornadas que se celebra el pasado 15 de marzo del 2017, con la participación de representantes de 50 ciudades europeas y ya suscrito por más de 135 ciudades del ámbito europeo, agentes sociales y económicos, ha sido el punto de partida para el desarrollo en las entidades locales españolas de la Estrategia de Economía Circular. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos para conseguir estos retos, articulando un sistema de alianzas, cooperación y coordinación entre las estructuras internacionales, europeas y nacionales, alentando a la participación ciudadana y a la concienciación cívica, hasta generar una exigencia social que nos obligue al compromiso, al cumplimiento del reto. Evidenciando la necesidad de habilitar, de articular un marco financiero estable y mantenido en el tiempo que permita fundamentalmente a las pequeñas y medianas ciudades alcanzar los objetivos de la Unión Europea y del propio Gobierno de España. Las ambiciosas iniciativas locales solo podrán alcanzarse adaptando los fondos tanto de la Unión Europea como del Gobierno a las escasas capacidades de miles de pequeños y medianos municipios. Voy acabando. Nadie duda hoy del protagonismo de las ciudades en la transformación del modelo económico y desarrollo. Nadie duda de nuestro compromiso y de nuestro papel protagonista como actores globales del cambio. La Federación Española de Municipios, el Consejo de Municipios y Regiones Europeas, ciudades y gobiernos locales unidos, en definitiva, los gobiernos locales de todo el mundo, queremos ratificar nuestro compromiso con la economía circular y con los objetivos de desarrollo sostenible. Queremos, en definitiva, circular por la vida con un sentido circular de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores ponentes. Ha sido un placer escucharles a los tres. Unas intervenciones ciertamente ilustrativas y clarificadoras del compromiso y de las acciones que entre todos vamos a llevar a cabo. Siguiendo, además, quiero agradecer en la puntualidad en las intervenciones, dado lo ajustado de estos programas. Sé que es un esfuerzo y por ello lo quiero agradecer personalmente a los tres. Seguimos adelante en el desarrollo del programa. A continuación, entramos en el panel 1, el papel de las administraciones públicas en la economía circular. De aquí a la comida tendremos ocasión de escuchar a las diferentes iniciativas agrupadas en dos paneles. Uno, el que se refiere a las administraciones públicas en el ámbito de las propuestas autonómicas y locales que se están desarrollando en estos momentos. Es por ello que, a partir de este momento y hasta la 1:30, escucharemos a los representantes de la FEM, de la Agencia Catalana de Residuos, del coordinador de la Estrategia de Economía Circular en Extremadura, así como las estrategias que están desarrollándose en Navarra y en Valencia. Por ello, llamo en primer lugar en este panel, bueno, a los panelistas les invito a formar parte de la mesa. Y, en primer lugar, tendría la palabra don Juan Ávila Francés, que es el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Buenos días a todas y a todos. Como decía Javier, el director general, mi nombre es Juan Ávila Francés, soy el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias. En primer lugar, lo que quiero hacer es felicitar a este ministerio y al Ministerio de Economía por organizar esta jornada sobre la Estrategia Española de Economía Circular. Y además de felicitaros, Javier, daros las gracias por haberos acordado del municipalismo español, de las entidades locales españolas representadas por la Federación Española de Municipios y Provincias. Un saludo para todos ustedes, muy afectuoso, del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo, don Abel Caballero. Daba las gracias a los ministerios, al Gobierno de España, por haber invitado a las entidades locales españolas a esta jornada para lanzar la Estrategia Española de Economía Circular. Pero después de este agradecimiento quiero hacerle al Gobierno de España y a los gobiernos de las comunidades autónomas una petición. Y es que en economía circular, como en tantas y tantas cosas que tienen que ver con las competencias de las entidades locales, no se olviden nunca de los ayuntamientos, grandes, medianos, pequeños, de las entidades supramunicipales y de las diputaciones provinciales. En primer lugar, porque tienen competencias. Se ha hablado de residuos, se ha hablado de agua. La recogida y tratamiento de los residuos es competencia municipal. La gestión del ciclo integral del agua es también competencia municipal. Y es competencia de todos los municipios. Y yo quiero también resaltar una vez más que en España hay 8.125, que todos tienen un nivel de competencias prácticamente idéntico y que tienen, sobre todo los pequeños, que son la inmensa mayoría de esos 8.125, muy pocos medios para poder atender a sus responsabilidades. Por tanto, por favor, no se olviden de quien tiene mucho que hacer y también tiene mucho que decir, desde luego, en el ámbito de la economía circular. Que se tenga en cuenta la opinión de los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas españolas a la hora de concretar esa estrategia española de economía circular. Que cuando se vayan a tomar medidas legislativas de ámbito de ley o de reglamento, por favor, sigo insistiendo, que se tenga en cuenta la opinión de las entidades locales, de nuestros alcaldes, concejales, concejalas, alcaldesas y de nuestros técnicos. Es difícil, y más después de haber escuchado a uno de los miembros de la Junta de Gobierno de la FEN, el alcalde de Soria, nuestro representante en el Comité de las Regiones y Municipios en Europa y de CGLU, aportar algo, pero sinceramente lo voy a intentar. Se ha dicho a lo largo de la mañana que es muy importante que todo el mundo se implique en la concienciación a todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier lugar del planeta en que es imprescindible que disminuyamos los residuos y que no renunciamos al objetivo de residuo cero. Es muy importante que se impliquen las administraciones públicas, que se impliquen las empresas privadas. Desde luego, dentro de las administraciones públicas, la administración pública más cercana a los ciudadanos son, una vez más, las entidades locales. En esa labor de transmitir información de todo tipo a los ciudadanos, las entidades locales podemos y debemos jugar un papel fundamental. No solo a la hora de trasladar información a los ciudadanos, sino también a la hora de recoger las aportaciones de los ciudadanos, puesto que administración más cercana para trasladarlos a el resto de administraciones públicas, a las comunidades autónomas, al Gobierno de España y a la Unión Europea. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que cualquier política pública que no cuente con el apoyo mayoritario de los ciudadanos, por muy bien pensada que esté, está condenada al fracaso. Es imprescindible que los ciudadanos se impliquen. Para eso tienen que estar bien informados, pero no debemos olvidar que debemos darle la posibilidad de que nos den su opinión. La parte de transparencia, de participación ciudadana, cada vez forma
con mayor fuerza parte de la estrategia de gobierno de todas las administraciones públicas, pero de una manera muy especial de las entidades locales, una vez más, por esa cercanía que tienen los gobiernos locales con los ciudadanos. Además de esa labor de concienciación y de legitimación de las políticas que tienen que ver con la estrategia de economía circular, como decía antes, las entidades locales tienen competencias fundamentales en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y con la lucha contra el cambio climático. En agua, se ha dicho aquí por el director general de la Comisión, pero también y especialmente en la recogida y tratamiento de residuos. Quiero decirles que el compromiso de las entidades locales, de todas las entidades locales españolas, para cumplir esos objetivos que nos hemos impuesto desde las instituciones europeas es total, absoluta e inquebrantable. Pero quiero decirles también que esas 8.125 entidades locales, y especialmente las más pequeñas, necesitan fondos que invertir para que se puedan cumplir esos objetivos, que son muy ambiciosos e, insisto, con los que las entidades locales españolas, todas, absolutamente todas, están comprometidos y en perfecto acuerdo. Dentro de el compromiso de las entidades locales con la estrategia de economía circular, permítanme que les recuerde a los que ya lo saben y tienen conocimiento de ello, o que les informe a aquellos de ustedes que no lo conocen, que en la pasada primavera en Sevilla se organizó una jornada sobre economía circular desde la perspectiva de las entidades locales. Y se elaboró un documento que se conoce como Declaración de Sevilla, que intenta establecer las líneas maestras de lo que debe ser la implicación de los gobiernos locales en España en la estrategia de economía circular. Decía antes el alcalde de Soria, y corroboro esos datos, ha sido suscrita esa declaración de Sevilla por 135 entidades locales españolas, las más grandes, las más importantes, que gobiernan a más de 8 millones de ciudadanos españoles. El objetivo de la CEN, con sus redes de lucha contra el cambio climático, por la biodiversidad y por las ciudades saludables, es desarrollar esos objetivos estratégicos que se han señalado en la Declaración de Sevilla. Para ello, vamos a impulsar la creación de grupos de trabajo en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias con técnicos municipales de primerísimo nivel de las ciudades españolas más avanzadas en estrategias de economía circular. Y además, no conformes con crear esos grupos de trabajo, vamos a intentar conseguir financiación para poner en marcha foros de debate donde se puedan obtener conclusiones desde el ámbito municipal para seguir avanzando en ese objetivo de disminuir los residuos, como decía antes, sin abandonar el objetivo del residuo cero. Voy a terminar como empecé. Por favor, no se olviden de las entidades locales españolas a la hora de poner en marcha la estrategia de economía circular para nuestro país. Se ha dicho que la lucha contra el cambio climático, la preservación de nuestro planeta, es un objetivo que nos compete a todos. Debe haber estrategias a todos los niveles, al ámbito internacional, al ámbito mundial, al ámbito de la Unión Europea, al ámbito de los Estados de la Unión Europea, al ámbito de las comunidades autónomas, como en nuestro país, un país descentralizado, en el ámbito de las entidades, en el ámbito de las entidades locales. Pero no hay que olvidar que los ciudadanos deben implicarse. Los hombres y mujeres, los ciudadanos, viven en ciudades.
pequeñas, medianas o grandes. Es ahí donde tienen su residencia, es ahí donde tienen sus centros de trabajo, es ahí donde se van a tomar decisiones en el ámbito de las competencias municipales muy importantes para conseguir ese objetivo. Es desde ahí desde donde se puede hacer el ejercicio más eficaz de concienciación a esos ciudadanos. Pero es ahí donde menos recursos económicos hay y es ahí donde más se necesita ese aporte de recursos económicos para poder cumplir ese objetivo de que el planeta, dentro de algunas decenas de años, esté en unas condiciones habitables para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. A continuación tiene la palabra don Josep Maria Tos, director de la Agencia de Residuos de Catalana, que nos explicará lo que están haciendo en Economía Circular. Gracias. Buenos días. Tengo una presentación preparada. No sé si el equipo técnico lo puede poner en pantalla. Yo me presentaré. Soy Josep Maria Tos. Soy director de la Agencia de Residuos de Cataluña desde el año 2011 y soy alcalde por las noches de un municipio de 1.000 habitantes de hace 22 años. Por lo tanto, la gestión circular del presupuesto municipal y también de los residuos es un tema que tengo muy presente. Estamos en un momento clave. Las personas que me han precedido, tanto la ministra como el comisario de residuos de ponentes, somos conscientes que hay una serie de fechas que están aquí. El 2020 está aquí, es dentro de un par de años, de tres años, bueno, dos años y medio, y el 2030. Y personalmente creo que hemos perdido un tiempo precioso para actuar. Y ahora explicaré más del mundo local desde el punto de vista regional. Yo he pasado dos elecciones locales y me preparo para una tercera. Pasé de las elecciones del 2011, he pasado las elecciones del 2015 y miro de reojo las próximas elecciones municipales, que son las del 2019. Y me sabe mal porque seguramente no habremos actuado suficientemente y no habremos hecho nada. La política condiciona demasiado la toma de decisiones. El mundo empresarial no tanto, ya actúa. Y ellos lo tienen muy claro, que el coste de compra de materias primas o el coste de gestión de residuos afecta a su cuenta corriente y actúan para minimizar las dos. Pero el mundo local, el mundo político regional o provincial, esto no cuenta. Y esto es una lástima, porque el 2020 está aquí a la vuelta de la esquina y hace tomar decisiones políticas valientes. Esta es la realidad en Cataluña. Hay las tres columnas de residuos municipales, industriales y de la construcción. ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo cambiamos esta situación? Si lo veo bien, vaya. Hace falta impulso. Nuestra experiencia es que sin grandes cambios legales y fiscales no vamos a cambiar. Lo demás son buenas palabras, y se lo dice un político. ¿Cuáles son las herramientas para cambiar? Primero, voluntad política. Si no hay voluntad política, los cambios no se hacen. Solo queda un manifiesto, una declaración. Por tanto, si no hay voluntad política de todos los partidos políticos, y esto del agua como los residuos no tiene ni de derechas, ni de izquierdas, ni de arriba, ni de abajo, es un problema que tenemos como sociedad. Y tenemos que ilustrar claramente y dejar los juegos para otras cosas, porque está en juego el futuro de las próximas generaciones. Yo no sé ustedes, pero yo tengo claro que no quiero, con perdón, perjudicar, y diría otra palabra que empieza por J, el futuro de mis bisnietos y de mis hijos y de mis nietos. Yo no sé ustedes, pero tenemos que cambiar hoy, para que dentro de cinco generaciones, como decía Stephen Hawking hace unas semanas, la humanidad tendrá que abandonar la Tierra porque será una Tierra estéril que no habrá nada. Pero hoy tenemos que cambiar. Y ustedes, líderes de la patronal y de diferentes sectores, o ustedes del mundo local, o de la administración provincial, o la nacional, ¿qué dirán a sus hijos? ¿Qué hicieron en el 2017 para cambiar la forma de consumir y de producir? Estamos en un cambio de reto generacional bestial, que no somos conscientes, que no somos capaces de trasladar a nuestros políticos, a nuestros gestores, que estamos en un cambio radical. Tenemos que dejar de producir lo que hemos hecho durante dos siglos y tenemos que dejar de consumir desde lo que hicimos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un cambio real. ¿Cómo convencemos a la gente, a los ciudadanos y a los políticos que tenemos que cambiar? Primero, voluntad política. Segundo, instrumentos legales útiles. Tenemos el marco de las nuevas directivas a partir del año que viene. Hace falta unas leyes claras, unos objetivos claros. Tenemos que usar, lo siento señoras y señores, pero la fiscalidad que penalice las malas prácticas. Mi abuela ya lo decía, la gente movemos el culo por un duro. Discúlpenme la claridad, pero si no hay objetivos claros y penalización económica no vamos a cambiar. Por tanto, voluntad política, si hay voluntad política habrá buenas leyes,
presupuesto. Sin presupuesto, sin euros, todos son buenas palabras. Se tiene que notar en el presupuesto, pero de todos. Del gobierno estatal, de los gobiernos regionales, de las diputaciones, de los ayuntamientos. El medio ambiente no es un coste para nuestros ayuntamientos y para las regiones. Es un tema de inversión de futuro. Y tenemos que dejar de hablar de coste. Pero os pondré un ejemplo práctico, hablando de gestión de residuos. Yo cuando entré de alcalde en 1995, la gestión, el coste por familia era de 3.500 pesetas. Para las nuevas generaciones, 21 euros. En 1995. Hoy cuesta 135 euros por familia. ¿Qué es más caro, los 21 euros del año 95 o los 135 de hoy? ¿Qué es más caro? 21 euros era ir a una antigua cantera de granito y tirar los residuos allí. Y cada semana iba con mi aguacil, lo rociábamos de gasóleo y le prendíamos fuego. Hoy tenemos una planta de compostaje, un vertedero controlado y una planta de metanización. Tenemos que dejar de decir a los ciudadanos que reciclar más o ser responsables con el medio ambiente tiene un coste. Es una inversión de futuro. Y nosotros, como políticos, no podemos permitir que juguemos con los recursos de las generaciones futuras para buscar unos ahorros a hoy. Hemos de dejar de decir al ciudadano que no subimos las tasas locales porque es políticamente poco agradable. Eso se tiene que acabar. Estos planos de ayuntamientos y de provincias que discuten las tasas y se matan los partidos políticos es ridículo, es vergonzante. No conozco ningún gobierno regional, ningún gobierno provincial, ningún alcalde o alcaldesa que suba las tasas para perjudicar a sus vecinos. Y esto o cambia, o llegaremos al 2020 y no habremos hecho nada. Y por tanto lo que cabe es cambiar. ¿En qué conceptos? Por ejemplo, el subproducto. Esto es un concepto muy antiguo, el primer concepto de economía circular que implementamos en Cataluña en 1993. Este mercado de intercambio entre empresas es clave. Lo tenemos que facilitar, simplificar un acuerdo entre dos empresas, una ficha técnica, para evitar que miles y miles de toneladas vayan al vertedero. Es una gran herramienta que tenemos que generalizar y potenciar. Y buscar cómo lo simplificamos. Habrá seguramente subproductos a nivel nacional y subproductos a nivel regional. Tenemos que avanzar en este sentido, porque es una gran ayuda para las empresas. Ahora sí que me pierdo. Así ahora, la reutilización. Otro concepto importante que desapareció con el tema de la bonanza económica. La industria trabaja, pero vamos a este escenario de la reparación y la reutilización. Conceptos clave, la desaparición de la obsolescencia programada. Tenemos herramientas a nivel regional para aplicar estos modelos. ¿Cómo incentivamos los mercados de segunda mano a aprender a reparar? Son pequeños ejemplos que a nivel regional podemos impulsar con las ayudas de los ayuntamientos. El tema de la conversión de los puntos limpios, aquel espacio en un polígono industrial alejado de la ciudadanía donde llevamos los trastos. Los tenemos que convertir realmente en espacios de enseñar al ciudadano cómo reparar, cómo reutilizar. Puntos de intercambio, puntos de educación. Y aquí es una apuesta que como gobiernos regionales tenemos que hacer. La compra pública innovadora, esta palabra tan utilizada, pero es clave. Las administraciones locales y regionales somos una máquina de ser un ejemplo de compra pública. Y no solo es comprar folios reciclados, sino la compra en todos los sentidos. Y en Cataluña estamos preparando, a punto de publicar, un libro blanco de cómo desde todos los niveles de la administración somos capaces de hacerlo. El tema del acuerdo, un histórico acuerdo que hemos hecho en Cataluña con el sector de los áridos naturales y los recicladores. ¿Cómo fomentamos el uso de áridos reciclados en nuestras obras públicas y privadas? Estamos preparando un decreto que obligaremos que como mínimo el 5% de los áridos utilizados en una obra pública o privada sea reciclado. Es una pequeña gota en este mar de la reciclabilidad, pero es importante este escenario. Acuerdos voluntarios que han permitido temas importantes, igual que la aparición del canon. Es un tema muy importante. Son pequeños ejemplos que van sumando. El tema del ecodiseño, ya se ha hablado, la clave está en la fuente. Y aquí hay responsabilidad para todos, para consumidores, para administraciones, para fabricantes. Tenemos que conseguir, cuando definimos un producto, y el director general, Daniel Calleja, solo hoy por hoy el 17% tiene este concepto. A la hora de poner un producto y un servicio en el mercado, tendremos que ir a este escenario, saber cómo lo desmontamos, cómo lo reintegramos, cómo vamos realmente a un residuo cero en el mundo de la producción. Y el tema de incentivar industria, incentivar profesionales, incentivar consultorías, alrededor del ecodiseño, por tanto, impulsar con un premio. Y el tema de la fiscalidad, ¿qué es clave? Es clave.
En la primera gráfica que les he puesto, les he reflejado la evolución del reciclado de residuos municipales en Cataluña desde el año 95, que reciclábamos un 2% de los residuos. Hoy estamos al 40%. Si hemos llegado aquí, no es que seamos más recicladores, sino que hay una tasa, como ven aquí, que impulsa a mover los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen 30.000 problemas. Tenemos 30.000 problemas. Y los alcaldes, antes de los residuos, tenemos otras historias. Por lo tanto, se tiene que incentivar. Tendremos que focalizar, que sitúen su vista en el tema de los residuos. Educando a la ciudadanía, acciones de proximidad. Pero la clave es la fiscalidad. La clave es la fiscalidad. Llevar a Cataluña hoy una tonelada de residuo a un vertedero tiene una tasa verde de 30 euros, más del coste de la gestión del vertido y de la recogida. Y eso se va incrementando gracias al pacto que hicimos con los ayuntamientos de Cataluña. Esta es la gran herramienta para cambiar. ¿Por qué hoy en Cataluña tengo 200 ayuntamientos que quieren analizar un cambio de modelo de recogida de aquí al 2020? Y los sistemas de puerta a puerta o contenedores inteligentes. ¿Por qué? Porque hay una tasa que aprieta, con perdón, el presupuesto. Esta es la clave, la fiscalidad. Perdónenme, pero la herramienta del garrote y de la zanahoria es lo que funciona para los cambios. Esta es la gran herramienta para cambiar la voluntad, pero siempre con máximo diálogo con el mundo local. Y la clave de este canon en Cataluña es que no se lo queda al gobierno, no va al tesoro de la Generalitat. El 96% lo devolvemos al mundo local y con ellos pactamos cómo lo devolvemos. Ayudando a pagar la recogida de los bioresiduos, ayudando a pagar el tratamiento de los bioresiduos, aportando recursos para inversiones. En 10 años de vida, bueno, en 13 años de vida, 12, perdón, lo implantamos en el 2004, recaudamos 376 millones de euros con este canon. Pero hemos devuelto casi 370 al mundo local con estas ayudas que les he dicho. El año que viene prevemos recaudar con este canon casi 70 millones de euros. Todo devuelve al mundo local, pero sin estas iniciativas no habrá cambios. Y repito, el 2020 está aquí. ¿A qué esperamos para movernos? También en la industria. La industria en Cataluña hace un buen trabajo. Lleva a valorizar casi un 80% de los residuos, pero también hacía una falta un poco de impulso. Y creamos en el 2014 un canon por vertido de los residuos industriales. Con la misma fórmula, con pacto con la industria. Es un canon modesto, recaudamos 4 millones de euros, ¿para qué nos sirve? También devolvemos a la industria este canon. Un 40% lo destinamos a descontaminar antiguos emplazamientos industriales y el resto a ayudas, a subvenciones para incentivar el análisis, el estudio en minimización de residuos e implementar a la industria la economía circular. Esta es la clave, si no, no nos vamos a mover. Y lo mismo con los residuos de la construcción. Tenemos un canon modesto de 1,5 euros para este año y 3 euros el año que viene, que también devolvemos, que sirve para que los entes locales consuman 700.000 toneladas de residuos de la construcción que agonizan en nuestras campas. Si no hay ayuda, no hay cambio. Y la siguiente clave es la fiscalidad hacia una nueva ley de residuos. También, ¿cómo podemos hacer el cambio de los hábitos? Porque, repito, yo no puedo cargar, no podemos cargarles desde la Administración todo el problema a la industria, al mundo local, pero también la ciudadanía tiene que cambiar. Y tiene que entender que su pequeño gesto es clave. Porque cuando nos preguntan si reciclamos, todos respondemos que sí, que queda muy bien. Y a ustedes no les voy a preguntar si reciclan. No les voy a preguntar. Porque queda muy bien. Pero a ver cambios reales. Y la clave también es la educación en proximidad. En las escuelas, en los mercados, los grandes productores, hoteleros, restaurantes. No hacer un pacto con la sociedad hostelera de Cataluña, sino hacer un trabajo con los educadores, con el pinche que está en la cocina que gestiona los residuos. Esta es la clave. Esto requiere dinero. No coste, es inversión para el futuro. Requiere voluntad política para aportar de este dinero. No podemos ir llorando por las esquinas. Ya sabemos cómo estamos las arcas municipales y regionales. Pero si se aplica donde hay voluntad, se aplica. Si no... Y como decía, una nueva legislación. El marco es, esperamos todos, el famoso paquete de economía circular, pero aún así tenemos que ir trabajando. Nosotros abriremos este mes de octubre, noviembre, un espacio abierto para una nueva legislación, especialmente centrada en el concepto de economía circular, pero atacando de fondo el tema de los residuos municipales. En Cataluña generamos 3,7 millones de residuos municipales, en toda España unos 24, pero aún llevamos un 40% a vertedero y el 2030 está cerca, repito, está cerca. Solo son 2 elecciones municipales y medio, pasen rápido. Nos tenemos que mover. ¿Qué mantenemos en la legislación? Obligatorio el pago por generación. La industria lo sabe, ya paga. Pago por los residuos que genero.
Por tanto, tenemos que hacer dos previas. Primero, individualizar la tasa de residuos. Porque realmente hago otra pregunta. ¿Ustedes saben lo que pagan de tasa de residuos en sus casas? Que levante la mano que lo sepa. ¿Saben lo que pagan? Si no saben lo que pagan, Valentín, esto es trampa. Tú ya... Si no saben lo que pagan, ¿por qué vamos a cambiar? Si ustedes no saben lo que pagan de tasa de residuos, ¿para qué van a cambiar? Por tanto, primero tenemos que individualizar, transparentar. Que sepa un ciudadano de Barcelona que la tasa de residuos le cuesta alrededor de los 300 euros, que es lo que vale, y la gente no lo sabe. Está dentro de la tasa del agua y dentro de la tasa del IBI. La gente no sabe lo que paga. Por tanto, individualizar por ley. Y segundo, ir a sistemas de pago por generación. Si Javier Cachón recicla, el José María Tos no recicla, él tiene que pagar menos que yo. Y hay tecnología para hacerlo posible. Por tanto, tenemos que obligar a los ayuntamientos a ir a este cambio. Por tanto, sistemas más efectivos de recogida, puerta a puerta o contenedor inteligente. Y evidentemente tenemos que trabajar codo a codo con la Administración General del Estado, porque hay grandes retos. Tendríamos que ampliar la familia de los SICs, de los scraps, que se dice ahora. El tema de las maderas, de los aceites de cocina, del textil. Otras fracciones muy importantes que tenemos que ampliar, si es posible. El tema del diseño, evidentemente, clave. Y trabajar con el tema de los envases, con Ecovidro y Ecoembes que están aquí, pues tenemos nuevos retos ante estos, como una de las soluciones importantes. Por lo tanto, hay muchos retos. Pero repito, sin voluntad política, quedarán en meras declaraciones y en un futuro, el 2025, el 2030, sus hijos, sus nietos dirán, abuelo, ¿qué hiciste para cambiar el mundo para que no me tenga que ir a Marte a vivir? Por tanto, señores y señores, actuemos, dejemos de llorar, seamos valientes, la política es el arte de los valientes y de los transformadores. Y quien no quiera ser alcalde o alcaldesa, director general o consejero, que se quede a casa. Pero realmente, o cambiamos, o 2020 haremos un triste balance de la situación de los residuos y la economía circular en España. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Y mis disculpas, que se ha ido la pantalla esta, en fin. Las cosas del directo, ¿no? Como dicen en televisión. Bueno, a continuación tiene la palabra don Santos Jorna Escobero, coordinador de la Estrategia de Economía Circular en Extremadura. Gracias. Bien, buenos días y muchas gracias en primer lugar a los dos ministerios, ¿no? El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía por invitar a la Junta de Extremadura. A Extremadura, a estar presente en esta jornada, ¿no? Como son 10 minutos los que tenemos y el tiempo va volando, por cierto, el tiempo antes parecía que era circular, ahora ya es lineal también, ¿no? Lo vemos permanentemente pasando, ¿no? Sin tener relojes, casi nadie ya en sus muñecas. Bien, hablar de Extremadura es hablar de una región que ha querido apostar por una forma de entender la sostenibilidad. Fíjese, vivimos en planetas, en medio ambientes que soportan sociedades y que a su vez soportan economías, ¿no? Yo creo que ese es ese sistema revisionista de ese concepto de sostenibilidad que en tanto hemos utilizado y que para nosotros es clave en cualquier economía que se preste de llamarse sostenible en cualquier lugar del planeta, en España y en nuestra región. Por lo tanto, nosotros hemos querido hacer un modelo que una lo circular, la economía circular, con la economía verde. Para nosotros es absolutamente imprescindible que vayan de la mano. Lo que estamos elaborando es mucho más que una estrategia. Es un modelo de desarrollo, es un modelo de vida en una comunidad autónoma como la extremeña, con poco más de 1 millón de habitantes. Es un modelo que se ha convertido, o queremos que se convierta, en un ecosistema. En un ecosistema circular, donde cada uno sepa el papel que tiene que jugar en el desarrollo del mismo y donde todo ciudadano, empresa, administración pública sepa que puede, debe y tiene la obligación de participar en el desarrollo del mismo. Es un ecosistema circular que tiene un techo y un suelo. El techo es los retos medioambientales que no podemos sobrepasar. El suelo es el ámbito social, de justicia social, de derecho ciudadano que no podemos rebasar tampoco por debajo. Y en el medio están nuestras economías. Y creemos que en ese medio es donde se tienen que desarrollar economías sostenibles. Y evidentemente ahí es donde tienen que estar los principios, los valores que inspiran la economía circular.
En Extremadura hasta las ovejas están empezando a hacer economía circular. Aprovechan los escasos recursos que tenemos y aprovechan también las temperaturas en aumento debido al cambio climático para desarrollar su vida en nuestras tierras, ¿no? Voy a hablar de tres cosas fundamentalmente. ¿Cuál es el proceso de aprobación que tiene la estrategia en Extremadura? En la actualidad se está desarrollando ese proceso de aprobación. ¿Qué rasgos diferenciadores pueden tener con otras estrategias? Que yo creo que es importante que las pongamos de manifiesto. ¿Y cuál es el contenido del mismo? En primer lugar, hablar de que el 16 de julio del 2016, por lo tanto llevamos ya más de un año, en el debate del Estado de la Región, el presidente de nuestra comunidad autónoma, Guillermo Fernández Vara, aprobó una idea que trasladó al resto de representantes políticos en la Asamblea y, por lo tanto, también al resto de la sociedad. Y era que Extremadura se disponía a abrir un debate social y político para crear su primera estrategia de economía verde y economía circular. En noviembre de ese mismo año, el Consejo de Gobierno aprobó el primer marco, que le llamamos marco de impulso a la economía verde y circular en Extremadura, y decidió someterlo a la concertación social de los agentes sociales y económicos de nuestra comunidad autónoma. Y el 22 de marzo del 2016, la Junta y los agentes sociales y económicos, UGT, Comisiones y la CRES, firmaron el primer acuerdo del primer marco de economía verde y economía circular de Extremadura. De otras cosas, se decide crear una mesa permanente de concertación social con todos los agentes sociales y económicos extremeños. Seguimos del ámbito social y económico y pasamos al ámbito político. El 6 de abril, ya de este año, también, la Asamblea de Extremadura da el visto bueno al marco de impulso a la economía verde y circular de Extremadura y los cuatro grupos parlamentarios, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, presentan unas 350 propuestas para incluir en la estrategia regional de economía verde y circular que se está comenzando a elaborar. Ahí se ha comido un poquito, pero quiere decir que el 5 de junio de este mismo año, Día Mundial del Medio Ambiente, se abrió lo que para nosotros quizás sea uno de los elementos más importantes de esta estrategia. Y es un proceso masivo de participación social, institucional y ciudadana, de adhesiones a ese marco aprobado y de aportaciones al marco de impulso a la economía verde y circular. En julio de este año fue la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura la que se adhiere mediante acuerdo plenario también a nuestro marco de impulso a la economía verde y circular, al igual que hacen en los meses de julio y agosto, es decir, hace muy poco tiempo, las dos diputaciones provinciales, tanto la Diputación Provincial de Cáceres como la Diputación Provincial de Badajoz. Y en septiembre abrimos, por lo tanto, un proceso, ahora mismo se está llevando a cabo, para que todos los ayuntamientos de Extremadura, para que todos los grupos de acción, para que todas las mancomunidades de municipios regionales puedan aportar sus ideas, formar parte de este proyecto al que hemos llamado Extremadura 2030 y que tienen seguramente para nosotros en el ámbito local una de sus bazas fundamentales. Características de nuestra estrategia que estamos elaborando. Liderazgo político. Para nosotros era fundamental que esta estrategia fuera liderada por el presidente de la Junta de Extremadura, en representación de toda la comunidad autónoma, y así se ha asumido. Es una estrategia absolutamente también transversal. No afecta a una sola consejería, sino a las cinco consejerías de las que dispone el Gobierno o la Junta de Extremadura. Todas y cada una de ellas, todas las direcciones generales de nuestra comunidad autónoma, de nuestra Junta de Extremadura, están involucradas en el desarrollo de la estrategia. Y sobre todo, importantísimo también, lo mencionaba anteriormente, las raíces territoriales. Esta estrategia pensamos que tendrá éxito si saca adelante todas y cada una de las iniciativas que tienen que salir adelante a través de los ayuntamientos, los municipios, las corporaciones de las diputaciones y las corporaciones de las mancomunidades. Para nosotros es fundamental el papel que juegan, que tienen que jugar los agentes sociales, las empresas y las instituciones en el ámbito territorial local. Y, por supuesto, el compromiso social y ciudadano. De nada nos servirá crear una estrategia de gobierno si los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región no quieren o no tienen la oportunidad de formar parte de la misma. Y, por lo tanto, se ha hecho y se va a hacer una campaña absolutamente necesaria de involucrar a todos y cada uno de los agentes que desarrollan estrategias similares en todas y cada una de las localidades de nuestra región. Le pusimos Extremadura 2030 porque, evidentemente, parece que todo va hacia ese año y creemos que realmente es una cifra interesante de un medio plazo para desarrollar estrategias de estas características, ¿no? Tiene una visión, una misión. Para nosotros, evidentemente, es convertir a Extremadura en un referente internacional de economía verde y circular en el año 2030, con un cambio del modelo productivo,
con ciudadanos capacitados y capacitadas, con ejemplos de negocios verdes y circulares, con una tecnología agroecológica puntera, con una participación ciudadana verde y con una región adaptada al cambio climático, ¿no? Todos y cada uno de los objetivos van dirigidos en esa visión y misión. Hemos creado una página web que es extremadura2030.com, donde pueden encontrar todos y cada uno de esos aspectos que hoy en esta presentación tan rápida no me va a dar tiempo, ¿no?, a poder desarrollar en profundidad, ¿no? Y hemos diseñado un marco que tiene estos tres elementos fundamentales, ¿no? Por una parte, programas, proyectos guía y actuaciones. Hemos diseñado 4 programas, 30 proyectos guía, y en la actualidad solamente de la Junta de Extremadura hemos identificado más de 400 actuaciones de proyectos que se están realizando o se pretenden realizar de aquí a 2020 por parte solo de la Junta de Extremadura, ¿no? Esos son los 4 grandes programas. Como decía, el tema de la participación y la concertación social de todos los elementos integrantes de la estrategia. El tema para nosotros fundamental de la capacitación ciudadana para que entiendan qué es esto de transitar hacia una economía verde, una economía circular. Fundamental en el tercer nivel, el ámbito de la investigación, el ámbito del desarrollo, el ámbito de la innovación, como una de las herramientas clave para desarrollar la estrategia en nuestra región. Y por último, el poner de relieve, el enfatizar, el valorizar todo el potencial verde y de economía circular que puedan tener todos y cada uno de los agentes productivos de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y en este último estamos especialmente empeñados que también lo hagan no solamente los elementos que integran cada una de las políticas regionales, sino también en los ámbitos municipales, en los ámbitos provinciales y en todas y cada una de las empresas de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Porque creemos que Extremadura tiene un importante potencial verde y circular en el ámbito forestal, como tienen y tienen que descubrir y poner en valor todos y cada uno de nuestros pueblos. En el ámbito de la agricultura ecológica, somos la 4ª región en España en producción ecológica, con 94.000 hectáreas de agricultura ecológica. En el ámbito de las energías sostenibles, en el ámbito del agua, ¿no? No hay ninguna otra comunidad autónoma en España, que tenga más costa que Extremadura, evidentemente no costa de agua salada, sino de agua dulce, pero contamos con 1.500 kilómetros de costa, más de 40 embalses, y la tercera parte del total del agua embalsada de nuestro país la tenemos también embalsada en nuestra comunidad autónoma. Uno de los retos importantes, ¿no?, de cara al futuro es el uso del agua y la reutilización, como esta mañana se ha dicho también aquí. Por lo tanto, tenemos que jugar un papel importante en la conservación de los recursos hídricos, ¿no? Somos un potencial también en nuestras especies, muchas de ellas en peligro de extinción, y somos primera reserva mundial de muchas de ellas, como el buitre negro, el águila imperial, la cigüeña negra o las grullas, que deciden pasar sus vacaciones en nuestra comunidad cuando vienen del norte de Europa, y un potencial evidentemente en espacios protegidos, ¿no? El aire también es uno de los mejores aires según Greenpeace de nuestro país, y somos primeros productores de numerosos alimentos de calidad con más de 13 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, ¿no? También se ha dicho anteriormente, lo que para numerosos países, para numerosas regiones, para numerosas comunidades del planeta son riesgos, son retos, para regiones como Extremadura son en la actualidad, y así tenemos que presentar las oportunidades de presente y de futuro. Hemos elaborado 30 proyectos guía, están recogidas todas y cada uno de los sectores productivos que creemos que tienen que ser modificados en cuanto a su forma de actuar y en su forma de desarrollar sus procedimientos, y hemos desarrollado más de 400 actuaciones. Les traigo simplemente algunas para que vean la situación en la que nos encontramos en la actualidad, ¿no? La mayoría de ellas tienen que ver con cómo hacer que cada uno sepa el papel que tiene que jugar en este ecosistema que estamos creando en nuestra comunidad autónoma, ¿no? 5 leyes, 56 planes o estrategias, 200 proyectos de I+D+I, 136 líneas de ayuda, 55 programas de capacitación ciudadana y empresarial, 46 redes regionales, nacionales e internacionales, 16 laboratorios municipales y regionales, experimentos de cómo se pueden desarrollar prácticas de economía verde, de economía circular en el ámbito local, 62 programas de concienciación y sensibilización, 12 programas de concertación y capacitación y 47 proyectos de cooperación territorial financiados por programas europeos. Entre ellos, le menciono solamente algunos, ¿no? Vamos a crear este mes la red de municipios con experiencias verdes y circulares, con la idea de crear casas de cultura verde en todas y cada uno de los municipios de la región. También crearemos la red de centros educativos con experiencias verdes y circulares, la red de impulsores de economía verde y circular, ligada sobre todo a los agentes locales de nuestro municipio. Se ha puesto ya en marcha y está funcionando el máster universitario, creo que será uno de los primeros máster universitarios de economía verde y circular de nuestro país.
Igualmente, una red social de economía colaborativa, verde y circular, donde se empieza a trabajar ya poniendo en colaboración a numerosas empresas y autónomos de nuestra comunidad autónoma que tienen o desarrollan proyectos similares en cada una de las localidades de la región. Igualmente, un laboratorio de oportunidades de economía circular, donde pedimos además la colaboración de la ciudadanía y de las empresas de extremeñas para que nos digan qué oportunidades ven para un futuro en nuestra región ligadas a la economía circular. Se ha creado un vivero de nuevas profesiones verdes y circulares. Hemos comenzado también el primer curso de la Escuela de Entrenamiento Liderazgos Verdes. Las primeras ayudas agroindustriales para proyectos de economía circular. El DOE ya publicó incentivos agroindustriales con un 10% más para aquellas empresas que demostraran que tienen proyectos en marcha de economía circular. Se ha creado una oficina de asesoramiento también para proyectos de economía verde y circular, una aceleradora de proyectos de economía verde y circular. Se va a trabajar en el próximo año en una incubadora tecnológica de empresas de economía circular y bioeconomía. Estamos trabajando en el desarrollo de proyectos europeos, entre ellos el SIMBI, que trabaja la simbiosis industrial de una manera, creo que bastante interesante, detectando esas sinergias que hay entre empresas, los residuos de algunas empresas y los subproductos que pueden utilizar otros relacionados con distintos sectores de la economía extremeña. El tema de los bioresiduos y la recogida puerta a puerta va a ser también una de las estratégicas básicas de nuestra política, nueva política de residuos en la comunidad autónoma. Y recientemente se acaba de aprobar un protocolo para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, ¿no? Tenemos y creemos que somos también una potencia en biomasa y creemos que hay una posibilidad estupenda de desarrollar proyectos de biomasa en nuestra comunidad autónoma. Y por último, termino con dos referencias. La DEHESA, como buque insignia y ejemplo de biodiversidad y circularidad. Como saben, en la naturaleza no existen residuos. La naturaleza es un ejemplo a seguir en cuanto a sus procesos biológicos de cómo se han desarrollado a lo largo y ancho de nuestra geografía mundial, española, en este caso extremeña. Somos la región que más hectáreas de DEHESA tiene del planeta y conjuntamente con las otras comunidades autónomas y con Portugal vamos a intentar que este paraje sea declarado patrimonio de la humanidad porque será una forma de mirar desde todo punto de vista ese equilibrio que supone entre cultura y medio ambiente la DEHESA extremeña. Y termino con la simbología con la que comencé. Al principio vimos el rebaño de ovejas haciendo círculo, veíamos el teatro romano de Mérida también que se hizo en su día con un aspecto circular. Y es que a veces cuando hablamos de economía circular no es tanto hablar de investigación, de desarrollo, de innovación, que también y fundamentalmente, sino en muchos casos también mirar al pasado. ¿Cómo hacíamos cosas que dejamos de hacer y que hoy a lo mejor tenemos que volver a intentar hacerlo? Porque está claro que sin planeta no hay riqueza, sin riqueza no hay empresa y sin empresas no hay trabajo, ¿no? Esa es la huerta circular de mi pueblo, donde desde hace siglos venimos usando el agua de una manera mucho más sostenible que hacen otro tipo de explotaciones agrarias. Por cierto, mi pueblo se llama Arroyo de la Luz y está a 20 kilómetros de Cáceres, hay que decirlo, ¿no? Otro recurso natural de primer orden. Otro círculo. El melero, que si no conocen, les invito a que lo conozcan en las Urdes. Impresionante imagen circular de cómo el agua sabe cómo tiene que aprovechar las montañas, ¿no?, para hacer un recorrido circular. Granadilla, que yo no sabía que era circular, pero es la tercera muralla mejor conservada de este país y es un pueblo que se convirtió en los años mediados de 50 en residuo. Fue desalojado completamente porque el pantano que está al lado, el Gabriel y Galán, se creía que iba a inundar todas las tierras e hicieron que toda la gente desalojara sus casas, ¿no? Hoy se vuelve a intentar convertir en un nuevo pueblo, en un nuevo producto. Se está intentando recuperar en esas orillas del río Alagón, al igual que el meandro melero. Y como cuestiones del destino, la ciudad romana de Caparra, que está al lado, decidió crear su anfiteatro de manera absolutamente circular hace ya unos cuantos de siglo. Y el futuro también nos dice, en ese mismo espacio, en el río Alagón, en el pantano cercano de Gabriel y Galán, que el Anillo es el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural, ¿no? Por lo tanto, una Extremadura circular, de pasado, de presente y de futuro. Estamos convencidos que si somos capaces de unir naturaleza, sociedad y economía, haremos que nuestra gente viva mejor,
que lo que estamos viviendo en el futuro en cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Santos. Seguimos con nuestro apretado orden de agenda y tiene la palabra ahora doña Eva García Balaguer, directora general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra. Gracias, Eva. Egunon, buenos días a todos y a todas y gracias por la invitación, por tener esta oportunidad. Vengo a explicarles cómo nos hemos puesto en marcha ya en esta transición. No sé si está la presentación. ¿Con esto? Next. Ahí funciona este, perfecto. Bien. El planteamiento que hoy nos han repetido y que, bueno, seré ligera porque ya tenemos ya todos los conceptos integrados, es que tenemos que ponernos en marcha y estamos en marcha desde Navarra en una transición. ¿Y en qué puntos claves podemos definir para esta transición? Desde la Administración regional, claro está, es desde donde yo les puedo hablar hoy. Primero, tenemos que pasar de las tres R's de la gestión de residuos, como se ha dicho, el núcleo donde se centramos muchos esfuerzos durante años en el tema de los residuos, para pasar a un modelo de economía circular, nuevos modelos de producción, sobre todo también, ya se ha dicho, producción y consumo. Y ligado, como también se ha repetido ya, a la lucha contra el cambio climático. Y otro tema importante que tenemos que hacer la transición dentro de la Administración es cómo pasar de esa intervención exclusiva de la Administración en competencias de residuos a una integración real de todas las políticas sectoriales. Bien. Temas o conceptos habituales ya de reciclaje, prevención, ecodiseño, que ya estamos ellos incidiendo, ahora los tenemos que ampliar y hablar de uso sostenible de energía, impacto ambiental neto, en una visión sistémica, eso es lo que nos propone la economía circular. Hablar de la vida útil de los productos, hablar de los hábitos de consumo y, como se ha dicho ya también aquí repetido, esa transición nos puede ser una oportunidad para nuevos empleos, pero ciertamente habrá una transición de unos sectores a otros al que las administraciones tenemos que estar atentos y sin duda puede ser una oportunidad para el empleo social. ¿Qué hemos hecho para empezar? Como les digo, estamos en marcha, estamos en la transición. Primero de todo, internamente, ¿estamos preparados la administración para poder asumir estos dos puntos? Necesitamos una reorganización. Desde Navarra, en mi dirección general, se ha creado el Servicio de Economía Circular y Agua, desde el cual se pretende, dentro de una sección estratégica, estar atentos a todos estos conceptos, coordinar, apoyar actuaciones, planes, acciones piloto que tenemos que desarrollar para avanzar realmente en estos temas y mirar de manera integrada el agua, el aire, el ruido, el suelo, los residuos, la energía y el cambio climático. Efectivamente, dentro de este nuevo servicio está la sección de residuos también, pero otra sección muy importante, que es la de las autorizaciones ambientales. Ahí tenemos una herramienta muy importante a gestionar y de apoyo y de ayuda a las empresas y a todas las actividades que se instalan en nuestro territorio. Este nuevo servicio va acompañado de un servicio de innovación y conocimiento y sostenibilidad. Claro, también lo ha dicho el comisario, creo ya al principio, lo ha repetido el señor Calleja también. ¿Cómo fomentamos este diálogo? ¿Cómo fomentamos esa conexión que necesitamos para hacer realmente esto efectivo, una economía circular? Bueno, pues necesitamos un conocimiento compartido, un servicio de innovación que permita ser el apoyo de todo el resto de servicios. Veis cómo está, cómo les dibujamos ya la nueva organización de nuestra dirección general, ¿no? Donde el conocimiento y la innovación tiene que ser el centro de todos y apoyándonos sobre todo en esas, dentro del departamento, con otras direcciones generales que tenemos, que es la de desarrollo rural y de la administración local. Efectivamente, no podemos actuar las regiones ni el Estado sin administración local. Aquí en nuestro departamento tenemos ya la otra dirección general integrada, pero como ahora les voy a explicar,
están el resto de departamentos para hacer la interseccionalidad. Y las entidades locales, hay las entidades empresariales, las entidades, asociaciones de todo tipo que tienen que ayudarnos a implementar este gran reto que es la economía circular. Bien, dicho que es cómo nos hemos organizado, pasamos a qué actuaciones en estos dos años, justo septiembre del 2015 arrancamos, septiembre de 2017. Evidentemente hoy no voy a tener ocasión de explicarles absolutamente todo, porque la lista yo creo que aún me he olvidado cosas, ¿no? Pero en realidad empezamos con un plan de residuos que teníamos que aprobar, lo aprobamos el año pasado en diciembre y que tiene una perspectiva hasta el 2027. Estamos revisando la ley reguladora de actividades con incidencia ambiental, clave también para apoyar la economía circular. Estamos trabajando en la hoja de ruta de cambio climático que nos permite diseñar en ese paraguas intersectorial también todas las acciones para llegar a los objetivos 2020 y 2030. Estrategia de especialización inteligente, muy importante, tenemos un reto. Plan energético, plan director del ciclo integral del agua, un realmente ciclo integral del agua, abastecimiento y saneamiento conjunto. La modificación del PDR también es importante para la economía circular y para fomentar la economía circular. Y el plan deforestal también lo estamos revisando. En definitiva, plan industrial, economía social, muchos de estos planes que estamos trabajando durante estos dos años, la clave es integrar ya todos estos conceptos de economía circular. Y lo estamos haciendo. Incluso pasar a experiencias pequeñas. Está bien planificar, pero hay que actuar. Por tanto, experiencias con el sector educativo. Otro tema que ya ha salido aquí, cómo la conjunción con esa Agenda 2030 Navarra ha adoptado los objetivos de la ONU de 2030, de la Agenda de Objetivos de Desarrollo, y por ello estamos también trabajando. Y un último, tenemos proyectos europeos, que también les hablaré un poquito de este proyecto H2020, donde estamos colaborando con 17 regiones más europeas junto con la Comisión Europea. Y un último concepto importante, que un poco Extremadura también ya lo ha tocado. Hay que evolucionar hacia territorios circulares. Eso es el funcionamiento. Cuando tendremos ya realmente los conceptos de economía circular integrados, el territorio circular. Este esquema seguro que lo conocen, ese es el nuevo paradigma, pasar de los residuos al bienestar social. Llegar, estamos hablando de bienestar social, el final. No me voy a entretener. Esto es donde estamos trabajando en el nuevo paradigma con el Gobierno. Plan de residuos de Navarra, bueno, continúa siendo el núcleo, ¿no? Por tanto, es importante lo que hagamos aquí. Aparte de ser la economía circular, la premisa, la directriz principal, integra y potencia la prevención. ¿Objetivos de reutilización y reciclaje? Pues avanzados. Somos ambiciosos. Hay que proponérselo. Desarrollamos una ley de residuos y de su fiscalidad. También ha hablado ya José María Tos sobre la importancia de la fiscalidad y de los objetivos que estén implantados en la ley. El impuesto de la eliminación, pieza clave. La compra pública. Hemos habilitado también una oficina de prevención e impulso al cambio climático. Impulso, como les decía, a experiencias pilotos concretas sobre envases, sobre áridos, sobre el residuo alimentario. Más recogida. Es obligado ya la recogida selectiva en nuestro plan. Y, evidentemente, reducción al máximo y gracias a ese nuevo canon que hemos definido en el vertido. Nos planteamos una reducción drástica de los residuos en vertedero. La ley, que ha sido desarrollada con una participación previa muy importante, actualmente la tenemos en fase de consultas, ya a punto para ser aprobada en el Gobierno y pasar al Parlamento, tal como nos comprometimos en el mismo plan. La clave también, cómo nos organizamos de manera general en toda Navarra, la gestión de los residuos. Esa es la clave que se desarrolla en esta ley. Aparte de lo impulso que ya les he comentado en la materia orgánica, en áridos reciclados, en envases, en productos reutilizables y, sobre todo, la creación de un fondo. O sea, nuestro lema, nuestro fundamento para definir ese canon de eliminación
de lo que va en vertedero o ese impuesto ambiental es que al final ese impuesto sea cero. Pero mientras tanto, tenemos que usar esos recursos para generar un fondo que nos permita apoyar la economía circular a las entidades locales que lo gestionan, también a las empresas y a todos aquellos que se acerquen y quieran impulsar acciones concretas de economía circular. La S3, estrategia inteligente. Tenemos ya definido el reto de la economía dentro de, esta estrategia. Hoja de ruta de cambio climático, les he comentado. Importante aquí cómo trabajamos en dos líneas fundamentales: la mejora del conocimiento y la sensibilización ciudadana y un trabajo interno interdepartamental. El plan industrial, abordando la industria 4.0 y también simbiosis industriales y cómo estos conceptos de economía y del apoyo a la economía circular están en grado. Plan la ciencia y la tecnología, el sector educativo. Tenemos en la FP un centro dedicado al ciclo superior de ecodiseño. Estamos trabajando también con el Servicio Navarro de Empleo para una formación de módulos específicos para trabajadores y desempleados en economía circular. Hablamos también de ver cómo desarrollamos, en colaboración con organizaciones empresariales y el propio Departamento de Educación, ayudas y becas para el desarrollo de proyectos concretos. El screen, me dicen de terminar, voy muy rápido. Un proyecto muy interesante que tendremos ocasión, Navarra es activa y participa, es el líder del grupo del workshop que se va a realizar, un seminario internacional en Pamplona en el mes de marzo, por tanto a la cual les estaremos, están todos invitados para conocer esos, trabajos que se han realizado y conclusiones que, con un seguimiento muy personalizado de la comisión en todos estos temas. La participación en redes para nosotros es fundamental y así estamos presentes en todo aquello que nos pueda ayudar a trabajar y a implementar más rápidamente estos conceptos. Paso a las conclusiones y al reto. Es importante recordar en todo momento la esencia de la economía circular, en la cual esa esencia es contribuir a la protección del medio ambiente en el que vivimos y gracias al que vivimos. Como han dicho antes, es la inversión en el futuro. Está inspirada en funcionamientos ecosistémicos y es necesaria esa visión integral intersectorial de las políticas, pero por eso mismo es fundamental que esté liderado desde las políticas ambientales y evitando, como todos los humanos y toda nuestra historia, ¿no?, distorsiones posibles sobre este concepto de economía circular. Actuar en aquellas áreas, actividades o productos que tengan un mayor impacto. Claro, tenemos que empezar priorizando qué, pues áreas, actividades, productos de mayor impacto. Potenciar capacidad del propio medio. No nos podemos olvidar de esto. Tenemos que ser capaces de continuar proporcionando al propio medio las respuestas ecosistémicas a los servicios ambientales que necesitamos. Avanzar firmemente en la gobernanza inclusiva, basada en la cooperación y la coordinación. Y, como no, fundamental alinear esas políticas, que es lo que he intentado transmitirles, y todos los fondos y recursos propios o europeos que estén al alcance. Se ha repetido, la economía circular es el motor de los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro Parlamento, por unanimidad, ha tomado cartas en el asunto e interés tanto en los objetivos de desarrollo sostenible como en economía circular, recientemente la semana pasada. Y, por tanto, déjenme terminar recordándoles que muy importante las tecnologías, invertir en desarrollos, en proyectos novedosos, pero la gran batalla, como ya han dicho muchos de nuestros colegas, es la concienciación de las personas. Hay que invertir en cultura y responsabilidad, un nuevo modelo de desarrollo territorial. Los recursos son los que son y es el capital humano, tanto local, regional, estatal, planetario, a todos los niveles, pero nuestra responsabilidad está en cómo hacemos esta gestión, una gestión adecuada que nos permita un valor añadido, y uso terminologías económicas, pero un valor añadido que alcance lo social y que alcance lo ambiental. Eso es la única garantía de supervivencia y de calidad para nuestros territorios y para nuestro planeta.
Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. A continuación intervendrá don Joan Piquer, director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana. Ajusta todo lo que pueda. Todo lo que pueda, sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y que en primer lugar, como no, pues dar las gracias y felicitar al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y también al Ministerio de Economía, al Gobierno de España y a las instituciones comunitarias por la organización de esta jornada, que creo que es un buen paso hacia la economía circular. Bueno, intentaré ajustarme al tiempo lo máximo posible y, bueno, pues en mi presentación trataré de no repetirme en aquellas aportaciones que ya han hecho mis compañeros de mesa y en las intervenciones anteriores, pero sí, en primer lugar, quería dar un caluroso abrazo al resto de comunidades autónomas y a la ciudad de Melilla, que por motivos evidentes de economía circular del tiempo, pues no pueden intervenir hoy aquí. Vaya para ellos ese saludo desde la Comunidad Valenciana a todos los compañeros y compañeras. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Vale. En la Comunidad Valenciana, la economía circular, desde que accedí a la Dirección General, pues lo tenemos bastante claro, ¿vale? Ya sabemos que las instituciones comunitarias nos están avisando desde hace tiempo que, como ha explicado el señor director general y el comisario europeo, hay que fomentar un cambio entre todos hacia la economía circular. Y en esta transparencia, por ejemplo, puede verse cómo ya se está advirtiendo a las autoridades ambientales de España de que el uso de fondos comunitarios en materia de gestión de residuos debe ir hacia las partes de la jerarquía de gestión de residuos prevalentes. Porque aunque sabemos que la economía circular es mucho más que la gestión de residuos, lo cierto es que la Unión Europea pues, ha focalizado una parte importante de la estrategia de economía circular en la nueva gestión de residuos, ¿vale? Bueno, y en este sentido, pues esta imagen me acompaña en muchas de mis presentaciones, pues creo que resume fielmente por qué en España necesitamos una nueva economía circular. Vemos una recogida de residuos urbanos, esto es un municipio de la Comunidad Valenciana, donde no hay recogida selectiva de bioresiduos, ¿vale? Y en este sentido, por ejemplo, en los últimos 15 meses, 100 municipios de la Comunidad Valenciana, algo más de 100 municipios, han adaptado sus contratos de recogida y transporte para implantar sus contratos a la nueva recogida selectiva de bioresiduos que debe establecerse antes de 2020. Vemos también una recogida selectiva de cartón y de vidrio monomaterial, bastante tradicional en España, que pues, en la Comunidad Valenciana funciona notablemente bien. Vemos también una posibilidad de mejora, se intuye una posibilidad de mejora en la gestión de los envases, ¿vale? Lo ha explicado el Director General de Medio Ambiente de la Unión Europea, sobre todo en todo aquello relacionado con los envases. Y luego, en la parte de la izquierda de la imagen se ven un contenedor de los habituales de residuos de construcción y demolición, y es el hándicap de convertir los RCDs en reutilización, en reciclado, en árido reciclado, y una amalgama adicional de residuos, como han comentado mis compañeros, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos voluminosos, residuos textiles, donde hay que abundar adicionalmente en una mejora de la gestión. Algunos tienen sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, otros no, y pues esos residuos también suman un porcentaje muy importante del global y tenemos que actuar sobre ellos para convertirlos en reutilización y reciclado de calidad. La posición de la Comunidad Valenciana respecto a la Estrategia Nacional de Economía Circular es una posición leal respecto al Ministerio, de colaboración absoluta, ¿vale? Pero también de exigencia, de autoexigencia. En este sentido, pensamos que las nuevas definiciones que se establezcan en la nueva normativa pues deben de en el detalle de la definición, tener en cuenta aquello que se pretende fomentar. Y estamos hablando de que la economía circular pretende incentivar inversiones productivas en la Unión Europea para la creación de puestos de trabajo en la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos que ser un poco cuidadosos en las definiciones que se proponen y en este sentido, pues desde la Comunidad Valenciana hemos propuesto mejoras al Ministerio en algunas de las definiciones con las que se están trabajando.
Vale. Como explicaba, pues un trabajo conjunto que estamos realizando la Red de Autoridades Ambientales de España. La Comunidad Valenciana formamos parte, somos co-coordinadores junto a Galicia y junto a Cataluña, que están desarrollando un trabajo muy importante del Grupo de Trabajo de Fondos Europeos y Economía Circular, y junto con el Ministerio pues estamos también en el Grupo de Trabajo de la Comisión de Coordinación de Residuos, y aquí pues destacar el trabajo que están haciendo desde la Subdirección General del Ministerio, la nueva estrategia de economía circular. Destacar que realmente, como se ha explicado anteriormente, la nueva economía circular no puede ser una nueva economía lineal, y la redefinición jurídica de la economía lineal no va a llevarnos a una economía circular. Esta transparencia, que la incluí anoche, creo que es algo novedoso respecto a lo que han comentado el resto de compañeros. Se ha hablado que para el incentivo de la economía circular hace falta dinero, hacen falta euros, ¿vale? Y en la reprogramación de los fondos europeos en la Comunidad Valenciana, que aprobamos de forma consensuada con el Ministerio de Economía y que estamos a expensas de que en estos días del mes de septiembre la Comisión la ratifique definitivamente para la Comunidad Valenciana y para todos los territorios de España, pues hemos volcado más de 315 millones de euros de fondos FEDER en proyectos de economía circular, ¿vale? De los cuales, pues bueno, de las diversas tipologías aplicables a la economía circular, 40 millones, por ejemplo, están relacionados con los residuos, pero el resto, hasta 315 millones de euros, son proyectos de otros aspectos de la economía circular que no tienen que ver con los residuos urbanos, pero que también son muy importantes para poder alcanzar estos objetivos. Otro aspecto importante dentro de la nueva estrategia de economía circular es la transferencia de tecnología y la transferencia de conocimiento. Y en la Comunidad Valenciana, en coordinación con la Federación de Municipios y Provincias y el resto de comunidades autónomas del Gobierno, pues tratamos de incentivar encuentros, reuniones de trabajo donde intercambiar experiencias, intercambiar buenas prácticas para poder de esa manera desarrollarla en nuestros territorios. No importa ser siempre el primero en hacer algo, sino que realmente la economía circular llegue a nuestros territorios. Estos son algunos ejemplos prácticos de economía circular en la Comunidad Valenciana. Tenemos sistemas automáticos y tecnología para la prevención en la generación de residuos, por ejemplo, en el tema de bioresiduos y desperdicio alimentario en la Universidad Politécnica de Valencia. Tenemos automatización en los contenedores de recogida selectiva de bioresiduos en la ciudad de Alicante. Tenemos generación de energía eléctrica, generación de potencia eléctrica, por ejemplo, en los bombeos de los sistemas de riego en algunas zonas de la provincia de Alicante, y también, por ejemplo, comunidades autónomas vecinas como Murcia son pioneros en este sistema. Trabajamos sin ningún tipo de tabú en todo tipo de tecnología y de mejor técnica disponible que nos permita avanzar y mejorar en la gestión de residuos, como por ejemplo las recogidas automáticas de determinadas fracciones de residuos, o también el tema de la biomasa forestal, como se ha comentado aquí, su uso en forma de pellet para la generación de agua caliente sanitaria a través de las entidades locales de la Comunidad Valenciana. Estas son nuevas imágenes de utilización de tecnología disponible. Pensamos que ya en la Unión Europea hay tecnología más que de sobra para desarrollar todos estos conceptos de economía circular a nivel industrial, a nivel operacional, a nivel definitivo. Y bueno, pues estos son dos ejemplos, uno de automatización en la recogida de residuos y otro de fabricación a nivel industrial de pellets procedentes de masa forestal en la Comunidad Valenciana. También se ha hablado de la fiscalidad, y nosotros también estamos desarrollando un proyecto muy importante de fiscalidad, no ya en malus, sino en bonus, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay algunas áreas geográficas de la Comunidad Valenciana que han sido pioneras, como el Consorcio Valencia Anterior o el Consorcio de Residuos del Norte de la Provincia de Castellón, que aplican incentivos económicos a los ciudadanos por el reciclado de los mismos. Y el incremento de los porcentajes de reciclado de este tipo de instalaciones ha sido exponencial respecto a instalaciones, digámoslo, del siglo XX, que no aplicaban ningún tipo de fiscalidad positiva respecto al ciudadano. Que, de alguna manera, el esfuerzo que hace el ciudadano se ve reconocido también en su fiscalidad. Uno de los proyectos europeos en este sentido es el extender el proyecto que he explicado anteriormente a toda la Comunidad Valenciana. Y estas son las consecuencias de la economía lineal.
porque la economía lineal realmente, pues bueno, hemos hablado de un modelo que está agotado, pero pues bueno, nos da imágenes veraces de por qué es necesario su mejora. Algunas preguntas de la economía lineal actual. ¿Exportamos residuos fuera de la Unión Europea? ¿Es la economía mundial lo mismo que la economía circular? Bueno, aquí tratamos de exponer que la economía circular realmente es un reto, una oportunidad, como se ha explicado, que no es un reto, que debe de ser bueno para todos los agentes económicos y sociales, que incluso ha habido cambios de opinión históricamente en materia de proyectos de economía circular y que por eso la economía circular a la Comisión está proponiendo su extensión a todo el ámbito de la Unión y que nos iba a decir que lo más importante en una planta de tratamiento de residuos en la Comunidad Valenciana iba a ser que pudiera ser visitable por todos los ciudadanos. Estos son nuevos ejemplos de fallos, de errores históricos de la economía lineal. Y, bueno, otros modelos también de economía circular pueden ser la economía social. No solo la economía social desarrollada por entidades de inserción social, sino también aquella economía social que desarrollan las empresas de motu propio. Y, finalmente, pues como se ha argumentado aquí, la economía social no es un lema, no es una moda que vaya a pasar, es algo que ha venido para quedarse y que tenemos que propiciar entre todos los agentes económicos, sociales y las administraciones públicas su implantación en nuestro territorio para siempre. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes de este primer panel. A continuación, haremos un segundo panel sobre las políticas prioritarias para impulsar la transición hacia una economía circular. Nos sentamos los participantes aquí. Por favor. Sí, soy 7. Venga. Una vez conocidas estas primeras actuaciones regionales y locales en materia de economía circular, damos paso al segundo panel dedicado a exponer las actuaciones que se están desarrollando a nivel de la Administración Central en el marco de la Estrategia Española de Economía Circular en proceso de elaboración. No debemos olvidar que la economía circular es transversal y requiere adoptar y desarrollar medidas en otros ámbitos diferentes a la política ambiental para lograr que la economía circular despliegue todos sus efectos y potencialidades. Contamos en este panel con representantes de la mayor parte de los ministerios implicados en la elaboración de la estrategia. Tiene la palabra en primer lugar don Javier Cachón de Mesa, director general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, que hablará en nombre del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Muchas gracias. Perdón, porque me ven una vez más y ya deben de estar hasta aburridos todos de verme. Bueno, una vez más reitero mi agradecimiento porque el esfuerzo que hemos realizado junto con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad se ve especialmente agradecido con toda la participación que ha habido hasta este momento. Como ha dicho la subdirectora de Residuos, voy a intentar hacer una breve exposición de cuál es el desarrollo de lo que estamos haciendo desde este ministerio. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, y se ha repetido hasta la saciedad, pero no está de más volver a insistir en ello, necesitamos la participación de todos, administraciones, sociedad, agentes sociales, todos necesitan estar aquí sentados y trabajar conjuntamente para desarrollar una estrategia española de economía circular.
los éxitos y los resultados de las mismas son evidentes. Generaremos un mejor empleo de calidad, ahorraremos en los costes por disminución de la utilización de recursos y además procederemos, si somos capaces de desarrollar esta estrategia, a una protección no solo medioambiental, sino también de la salud de las personas. Es fundamental, el objetivo último es reducir residuos, reducir la producción de residuos y vincularlos, esos residuos, a los procesos productivos. Necesitamos, necesariamente, para desarrollar esta estrategia española de economía circular, integrar todas las políticas nacionales, integrar las políticas regionales, integrar las políticas locales, definir entre todos objetivos comunes. Y para ello, desde este ministerio iniciamos, nos tocó, porque la economía circular estaba dentro del paquete de economía circular avanzado por la Comisión y aprobado en diciembre de 2015, y nos tocó coger esa bandera, coger la bandera de la economía circular como Ministerio de Medio Ambiente. Pero evidentemente no somos tan osados ni tan tontos como para pensar que lo podemos llevar a cabo solos, y es por eso que nos pusimos en contacto con el resto de ministerios, muy especialmente con Mineico, que hicimos finalmente esta propuesta conjunta que seguiremos desarrollando. Para este desarrollo de la estrategia española, pues como he dicho, hemos contado con la participación, en primer lugar, de comunidades autónomas y la FEM. Hemos mantenido alguna reunión en el corto periodo de tiempo que va a lo largo de este ya larguísimo año, pero solo estamos en septiembre. Hemos tenido también muchas reuniones bilaterales en el ámbito de nuestras actuaciones con muchas de las comunidades autónomas. También hemos constituido un grupo interministerial como elemento clave para poder desarrollar esta estrategia. En esta comisión interministerial, en la que ha habido mucho trabajo por vía electrónica, haciendo pie en uno de los desarrollos básicos para fomentar la economía circular, han participado varios ministerios: el de Hacienda y Función Pública, el de Fomento, el de Empleo y Seguridad Social, el de Energía, Turismo y Agenda Digital, el de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Mineico, evidentemente, como coproponente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y también la Oficina Económica del Presidente. A lo largo de este tiempo, desde que iniciamos, pusimos en marcha la idea, hemos, como he dicho, mantenido múltiples reuniones bilaterales también con todos los ministerios y con algunos de los agentes sociales, empresariales y ambientales que hay en este país. Y fruto de todo ello es la presente jornada de alto nivel sobre la Estrategia Española de Economía Circular. El objetivo de esta jornada no es otro como dar a conocer lo que estamos haciendo entre todos, poner un punto de partida del conocimiento de lo que están haciendo todas las administraciones implicadas en alcanzar los objetivos para una economía circular. Y sobre todo lo que queremos es también recabar en este ámbito de estas jornadas una opinión directa, cara a cara, con todos los sectores involucrados en este desarrollo de la economía circular. Para ello habrá unas mesas esta tarde y con los resultados que obtengamos de esta jornada de alto nivel reescribiremos el texto en el que estamos trabajando desde hace un buen tiempo sobre la Estrategia Española de Economía Circular, lo enriqueceremos, lo volveremos a pasar a la Comisión Interministerial y también lo daremos a conocer al resto de administraciones para que hagamos entre todos los últimos ajustes, para con posterioridad someterlo a un procedimiento de información pública en el que podamos recabar la opinión de la ciudadanía para hacer un enriquecimiento final de esta estrategia. La estrategia debe ser una estrategia con objetivos ambiciosos, si se me permite, muy ambiciosos, pero con pasos a corto y a medio plazo que sean plausibles, que sean alcanzables y que sean mensurables. Es importante lo que se ha mencionado aquí a lo largo de la mañana en cuanto a la elaboración y uso de indicadores. Debemos de tener indicadores todos comunes, indicadores que podamos entender en un lenguaje común, y también lo ha anunciado el director de Medio Ambiente y creo que eso es una cuestión muy importante. Más allá de este marco general, las medidas que desde este Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente estamos desarrollando y desarrollaremos en el ámbito de la Estrategia Española de Economía Circular van en distintos ámbitos.
Así, en el ámbito de la producción, promoveremos conjuntamente con el resto de ministerios implicados el uso de la etiqueta ecológica europea en el ámbito de la contratación pública de la Administración General del Estado. Creemos que es una herramienta suficientemente útil y eficaz y potente para dar valor a los objetivos de mejora medioambiental. También vamos a impulsar la integración del sistema de gestión medioambiental, el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, que también se ha demostrado una herramienta potentísima para integrar las variables medioambientales en todos los procesos de toma de decisión en la gestión empresarial. También desde este ministerio se va a hacer un impulso para promover medidas que fomenten una economía hipocarbónica y circular. No quiero entrar en la materia de mi compañera directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, pero debo hacer mención a ello. Y desde ese enfoque también se hace un impulso de la utilización de materias primas renovables, reutilizables y reciclables, como son la producción de madera y otras materias primas forestales. En el ámbito de la innovación, también desde este ministerio, se va a impulsar la aportación a la economía circular enmarcado dentro de la Asociación Europea para la Innovación. Se están abriendo una línea de apoyo a la innovación en los ámbitos agrario, alimentario y forestal dentro también del Programa Nacional de Desarrollo Rural. Y en esta misma línea se ha puesto en marcha también grupos focales nacionales para la innovación y se ha elaborado un Programa Nacional de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal. Creo que esos son aspectos claves que desde este ministerio deben de impulsarse en el ámbito de la producción. Evidentemente, desde el ámbito del consumo también debemos de trabajar con intensidad y desde este ministerio se está trabajando en, como parte de la futura estrategia de economía circular, en un nuevo plan de contratación pública ecológica, cuya elaboración se ha iniciado ya en 2017, de forma conjunta con el Ministerio de Hacienda y Administración Pública. También desde este ministerio, relacionado con el fomento de la producción y uso de la madera, se van a proponer distintas actividades enfocadas en la fase de consumo relacionadas con la madera. Una es la promoción de la utilización de biomasa forestal como fuente de energía, con todas las garantías ambientales, especialmente en cuanto a lo que se refiere a las emisiones de la combustión de estos materiales. Y también se va a hacer un fomento de la utilización de la madera estructural como material de construcción. Creemos que es un elemento importante para llevar a cabo y potenciar la economía circular en España. En el ámbito ya de mi irresponsabilidad, entre comillas, permítame decirlo directa, como director general, lo que se refiere a la gestión de los residuos, tenemos un apasionante panorama por delante, como ya ha señalado el director general de Medio Ambiente. El paquete de economía circular no solo es el paquete de economía circular, plantea la revisión de 7 grandes directivas, de 7 directivas relacionadas con el mundo de los residuos de muy amplio calado y que desde este ministerio, en cuanto estén aprobadas por todos nosotros, por toda la Unión Europea, pondremos en marcha los mecanismos para su transposición. También se ha hecho mención a lo largo de esta mañana a distintos flujos de residuos, los que también desde el ámbito de la responsabilidad de esta Dirección General vamos a trabajar intensamente. En primer lugar, procederemos, por decirlo en un orden, a la revisión del Real Decreto de Aceites Usados, porque tiene un alto potencial como materia prima secundaria y es necesario la coordinación y cooperación entre administraciones para su desarrollo. También vamos a proceder a la revisión del Real Decreto de Lodos de Depuradora de Aguas Residuales Urbanas y Agroalimentarias para fomentar su utilización, la utilización de los lodos producidos en estas depuradoras para su tratamiento como suelos agrícolas. También vamos a proceder a la revisión del Real Decreto de Neumáticos al final de su vida útil, por un lado para fomentar la utilización del neumático de segundo uso y también ampliar su ámbito de aplicación a otros neumáticos como agrícolas e industriales e incluso de bicicletas y fomentar su aplicación como materiales procedentes del tratamiento de estos neumáticos al final de su vida útil. Procederemos también a una revisión del Real Decreto de Residuos de Construcción y Demolición con objeto de facilitar la incorporación de este flujo de residuos
como materia prima secundaria la construcción de nuevas infraestructuras y edificios, y también procederemos a la revisión del Real Decreto de Fertilizantes en el ámbito de este Ministerio, también para garantizar el uso eficiente y medioambientalmente sostenible de los residuos para poderlos utilizar dentro de este ciclo productivo con las máximas garantías sobre la salud y el medio ambiente. En el ámbito de las políticas básicas, en política de residuos, también procederemos a la revisión tanto del programa de prevención de residuos como del plan estatal marco de gestión de residuos. El programa y el plan ya incorporan en su filosofía de base los conceptos de la economía circular, pero queremos ahondar en la revisión de tanto del plan como del programa para, insisto, aumentar la posibilidad de fomentar la economía circular. También desde el Ministerio se va a poner en marcha como prioridad una nueva normativa en materia de residuos en lo que se refiere al reciclado de bioresiduos, para que podamos avanzar en la gestión de la fracción orgánica, que es una fracción mayoritaria en la composición de los residuos domésticos y similares, como ya hemos tenido ocasión de oír a lo largo de todas estas intervenciones. Evidentemente, nuestro papel como Ministerio es legislación básica. Para ello, esperamos y contamos con desarrollar todo un proceso de participación con el resto de administraciones involucradas para alcanzar entre todos unos objetivos comunes, ambiciosos y realistas. Dentro del ámbito de las ayudas económicas, también en lo que se refiere al mundo de la gestión de los residuos, modestamente, dadas las restricciones existentes en el ámbito presupuestario, desde el Ministerio y en concreto desde el presupuesto de la Dirección General que manejamos, de esta Dirección General, tanto como y de la Oficina Española de Cambio Climático, seguiremos impulsando acciones que fomenten la recogida separada de residuos, los tratamientos de las fracciones orgánicas y demás a través de vías de financiación con las comunidades autónomas y entidades locales, como ya hemos hecho recientemente. También con el Ministerio de Sanidad y con Mineico se va a impulsar la identificación de laboratorios de referencia para el análisis físico-químico de los residuos y su peligrosidad. Y, como no, también vamos a hacer diversas acciones de sensibilización y formación integradas en los programas de las estrategias marinas, donde, como saben ustedes, se pone en marcha y se ha puesto en marcha diversas acciones para poder luchar contra uno de los graves problemas como es la basura marina. Finalmente, también no quiero dejar de mencionar medidas relacionadas con las materias primas secundarias. Evidentemente, una de las cuestiones claves para fomentar la economía circular en nuestro país y en cualquier país que quiera poner en marcha la economía circular es seguir fomentando la utilización de los residuos generados como materia prima secundaria. Y para ello vamos a seguir realizando e incrementando en número, en la medida también de nuestras posibilidades, todos los estudios necesarios para el análisis y evaluación de las solicitudes de declaración de subproductos y de fin de condición de residuos que se presentan en el ámbito de nuestra competencia. Ambos conceptos, la declaración de subproducto y el fin de condición de residuo, tienen como objetivo facilitar esa reincorporación de determinados residuos a los procesos productivos, excluyéndolos de la aplicación del régimen jurídico de los residuos. Evidentemente, para la utilización de estos residuos como subproductos debe de primar que exista un amplísimo y elevadísimo nivel de protección de la salud y del medio ambiente. Y en España, en el ámbito general, deben ser aprobados mediante orden ministerial. También, uno de los estudios de declaración de subproductos que se está llevando a cabo en estos momentos y al que queremos también potenciar es el de los residuos de producción procedentes de la elaboración de alimentos, que enlaza perfectamente con la estrategia contra el desperdicio alimentario que se puso en marcha de este Ministerio. Y, finalmente, con el Ministerio de Fomento vamos a poner en marcha la promoción de del empleo de los residuos de construcción y demolición y de polvo de caucho para procedentes de neumáticos fuera de uso para su uso en construcción de infraestructuras públicas. Para terminar, solo quiero apuntar que desde este Ministerio, junto con el de Sanidad, se están llevando a cabo una serie de medidas para fomentar la reutilización del agua.
Ya se ha señalado aquí que España es pionero en la reutilización de aguas residuales para múltiples usos y debemos de seguir avanzando en ese uso, y también es una de las prioridades que se marcan desde esta casa. Termino ya agradeciendo a todos los ministerios implicados, cuyos representantes nos acompañan, su participación intensa en este trabajo, en el que les estamos pidiendo mucho, seguro, pero que también nos están dando mucho más de lo que los pedimos. Muchísimas gracias. A continuación intervendrá doña Clara Eugenia García García, directora general de Política de I+D+I, en representación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Muchas gracias, Paloma. Gracias, Javier. Buenos días o buenas tardes casi a todos los aquí congregados. Voy a intentar ser realmente breve, aunque sé que todos quienes me han precedido también lo han intentado, y simplemente intentar responder a una pregunta. ¿Qué es lo que aporta, qué es lo que va a aportar el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a esta estrategia española sobre economía circular? Bien, en principio decir que lo que aporta el Ministerio cuando se suma a esta iniciativa interministerial, interadministraciones y colectiva es convicción y comparte la visión de lo que aquí se ha estado hablando. Comparte el compromiso y la necesidad de trabajar por un futuro que es nada más que este trabajo, es el ejercicio un ejercicio de responsabilidad con las futuras generaciones. Pero aportamos, además de esta visión compartida, yo creo que aportamos la segunda parte, y desde luego es nuestro objetivo, a uno de los mensajes que ha sido recurrente desde la intervención de la ministra en su discurso esta mañana, y es que cuando hablamos de economía circular estamos hablando de, por una parte, sostenibilidad y por otra parte también de competitividad. Creo que ha sido Daniel Calleja quien ha centrado su intervención en tres pilares de sostenibilidad: la sostenibilidad social, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad contribuye a la sostenibilidad social, tiene una serie de políticas activas y objetivos en materia de sostenibilidad social, como no puede ser de otro modo, pero sobre todo sostenibilidad económica, centrada básicamente en la competitividad, que es lo que también tenemos, industria y competitividad, lo tenemos en nuestros genes fundacionales como ministerio. Dicho esto, además de esta visión y este compromiso, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad aporta políticas, instrumentos y actuaciones concretas en tres ámbitos, por resumir, que son el ámbito de la política económica, que corresponde a la Secretaría de Estado de Economía, y particularmente todos los trabajos que está desarrollando en materia de crecimiento y desarrollo empresarial, cuya estrategia se presentó a primeros del mes de julio, y en la cual muchos de los agentes aquí representados también estuvieron allí. El objetivo de esta estrategia y de todas las políticas para impulsar el crecimiento y el desarrollo empresarial de nuestro ministerio se basan en el reconocimiento de que la competitividad de nuestro tejido productivo depende del tamaño, que es necesario revisar, hacer una revisión crítica y un buen análisis de todo el marco normativo, que es complejo y variado a nivel sectorial y con muchísima regulación, que está frenando este crecimiento y desarrollo empresarial, y proponer alternativas para incrementar el tamaño de la empresa española en todos sus sectores. El segundo ámbito político, con sus instrumentos, corresponde a lo que llamaríamos políticas industriales, todas las acciones que para muchos son también conocidas de la Secretaría General de Industria. Creo que es muy difícil hablar de una estrategia de economía circular, hablar de mejora de la competitividad y hablar de mejora de la productividad sin hacer referencia hoy a un marco como es la estrategia de
española de Industria Conectada 4.0. La compañera de Navarra también ha hecho referencia a cómo en su marco de diseño de las políticas que acompañan a la economía circular se están incluyendo este tipo de medidas. La Industria Conectada 4.0 es igualmente y contiene igualmente una serie de medidas e instrumentos que apoyan y refuerzan esta idea de una estrategia circular, la transición, la digitalización de la economía es un hecho inevitable, evidente y además favorece esto que llamamos la economía circular en sus múltiples dimensiones. El tercer ámbito de las políticas del Ministerio que afecta y entra de lleno en lo que podemos aportar y en lo que estamos aportando a esta estrategia española de economía circular tiene que ver con el ámbito de lo que llamamos la I+D+I, la investigación y la innovación, donde son varios los agentes, desde los que generan conocimiento a los que lo están utilizando, que componen y que son el objeto de nuestras políticas. Este es además el ámbito propio de la dirección general y las responsabilidades que ahora comparto, pero no por ser el ámbito propio quiero extenderme en exceso porque, como ya les he dicho, los otros ámbitos también son importantes. Sí mencionar algo que ha estado a lo largo de toda la mañana en el aire, de una forma más o menos explícita según las intervenciones, y entiendo que ha sido también por una cuestión de tiempo. Las políticas de fomento de la investigación y de la innovación son fundamentales para esta transición a una economía circular. Y en este sentido decirles que quizá en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad hicimos esta transición hacia una política de I+D+I también circular. Se ha dicho aquí lo importante que es abandonar políticas lineales y lo hicimos en el año 2013. ¿Qué significa hacer este cambio de modelo en políticas de I+D+I? Significa abandonar un proceso o un modelo lineal en la forma de hacer las políticas, fomentar la investigación en los centros de investigación y dejar el mundo de la investigación totalmente separado o aislado del mundo de las aplicaciones que de estos conocimientos en materia de investigación pudieran derivarse y conectarlos. Y conectamos la investigación en laboratorio con su aplicación y el desarrollo que se hace por parte del tejido empresarial y el resto de los actores económicos y de innovación, que son muchos, con la intención de seguir apoyando la innovación y terminar llevando estos nuevos conocimientos y el desarrollo de nuevos productos al mercado. Como ya les digo, esto se inició en el año 2013. De este cambio en el diseño de las políticas de I+D+I participaron las comunidades autónomas, así quedó reflejado todas, sin ningún tipo de fisura, así quedó reflejado en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y por parte del Ministerio y de la Administración General del Estado, lo que hemos desarrollado han sido un primer plan estatal de investigación científico-técnica y de innovación en el que hemos tratado de impulsar, con esta nueva visión, hemos impulsado, financiado todas las actividades de I+D+I que se han desarrollado desde el año 2013 al año 2016. En la actualidad estamos terminando el segundo Plan Estatal 2017-2020 ha sido sometido a consulta pública a lo largo del mes de julio y aquellos que están familiarizados con las actividades de I+D+I que impulsamos en el Ministerio, en nuestras políticas, saben que el Plan Estatal recoge una aproximación, una nueva visión orientada a los retos de la sociedad I+D+I, orientada a los retos de la sociedad, donde la economía
circular emerge en este segundo plan estatal como parte central en los distintos retos de la sociedad, conectando de este modo con las prioridades que ya en el primer plan estatal el Ministerio y conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente habíamos trabajado en lo que es la Estrategia Española de Bioeconomía. Dicho esto, yo creo que es también de justicia decirles que las contribuciones del Ministerio, contribuciones son porque somos muchos los actores que dentro del Ministerio estamos trabajados e involucrados con la Estrategia Española de Economía Circular, merece la pena destacar que detrás de los propios actores ministeriales que formamos y forman la comisión interministerial que trabaja en economía circular, hay una red amplia también de actores comprometidos con la ciencia y con la innovación y con algo que es importante y que ha cobrado vida propia a lo largo de toda la jornada de la mañana, que es la divulgación y el buscar una creciente participación de la sociedad. Estos actores son, por supuesto, los organismos públicos de investigación, que lo son de esta Administración General del Estado y al servicio de la sociedad, algunos de ellos representados aquí por sus directores y están trabajando duramente en todos los temas de economía circular, avanzando las fronteras del conocimiento. Hablo, por ejemplo, del Instituto INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnologías Agrarias, que tiene grandes avances ya en materia de bioeconomía y economía circular asociada a los sectores bio. Hablo del CIEMAT, que es también el buque insignia de la investigación y la tecnología española en materia energética, con importantes desarrollos y proyectos. Tendríamos también que hablar del Instituto Español de Oceanografía, del CSIC, de las agencias de financiación y de todos aquellos que contribuyen a hacer de este futuro un futuro sostenible y mejor. Yo creo que yo no sé cuánto tiempo llevo, Paloma. ¿10 minutos ya? ¿Tan rápido? Pues entonces no me queda más remedio que dejarlo. Decirles que la investigación, el desarrollo y la innovación son, como han señalado, aspectos claves, que así lo entendemos y que seguiremos avanzando todos juntos, porque es cierto que en materia de innovación no se avanza por real decreto. En materia de innovación hay que avanzar recorriendo el camino, que es duro, que es arduo, que está sujeto a mucha incertidumbre, y hay que hacerlo colectivamente. Muchas gracias. A continuación, tiene el turno de palabra don Jesús Santamaría Arias, director técnico de carreteras en representación del Ministerio de Fomento. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y al Ministerio de Agricultura por la oportunidad que nos da de presentar nuestra aportación. Vamos a pasar revista muy rápidamente a la aportación del Ministerio de Fomento a la Estrategia Nacional de Economía Circular. Los principios básicos en los que se basa la aportación del Ministerio de Fomento son tres: la no generación y reutilización de residuos, la eficiencia energética o el consumo o el uso menor posible de la energía e incluso el reciclado de la misma, y incorporar criterios de ecodiseño a las obras. En esta tercera parte, fundamentalmente la aportación que presentaremos será de las dos primeras, y en esta tercera parte se necesitará realmente la contribución de otros ministerios. Es decir, si nosotros diseñamos una obra teniendo en cuenta no solo su coste básico, que es como hasta ahora se hace, y se contrata la obra teniendo en cuenta la mejor oferta, sino que se diseña la obra teniendo en cuenta toda la vida de la obra, teniendo en cuenta el coste de esa obra durante toda su vida y el coste que genera en la sociedad. Doy un ejemplo.
Puede no ser lo mismo hacer una carretera con hormigón que hacerla con asfalto, no solamente desde el punto de vista de su duración y, por tanto, de su coste, sino también desde el punto de vista del consumo energético de los camiones que por ella circulan. Una aportación puede ser tener en cuenta todo el ciclo de la obra, incluso los gastos que la sociedad genera, pero eso tiene que tener su contrapartida en el Ministerio de Economía, que nos debe permitir tener un coste mayor de implantación e incluso una licitación en la que nos permita valorar la obra de una forma distinta a su primer coste de implantación. También es cierto, y a nadie se le oculta, que el coste de implantación no debe ser menos importante o igual de importante que los costes futuros, sino que es el prioritario. Si no, no existirían préstamos de los bancos. Todos en nuestra casa tenemos en cuenta que queremos lo más barato, pero también qué dinero tenemos ahora, no qué dinero tendremos en el futuro. Pasando ya a las aplicaciones directas del Ministerio, las aportaciones fundamentales, aunque ha habido otros organismos u órganos de la Administración de este Ministerio que han hecho aportaciones, las más importantes son de la Dirección General de Carreteras, del Organismo Puerto del Estado y de la Empresa Pública Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Yendo a, como dijimos al principio, que los dos puntos fundamentales, aparte de la valoración de las obras en un ámbito superior al mero coste inicial, dijimos que eran la reutilización de materiales y la eficiencia energética, la contribución de la Dirección General de Carreteras se basa en esos dos principios. En la primera, tengo que decir que toda la infraestructura viaria, no solamente la Dirección General de Carreteras, siempre el desarrollo y el diseño de ella se basa en el equilibrio de materiales. Es decir, que lo que sacamos de la excavación de aquellos sitios donde necesitamos excavar para hacer la carretera o para hacer la infraestructura, la subestructura ferroviaria, se iguale en la medida de lo posible con el material que necesitamos en los puntos en los que rellenamos. Este ha sido siempre un principio básico que va a seguir siendo. Hay que tener en cuenta que no todos los materiales que sacamos son materiales que se puedan usar en la propia infraestructura, es decir, materiales que habría que desechar y tirar a vertedero. Ya se ha hecho un esfuerzo en mejorando las técnicas para que materiales que antes teníamos que tirar, ahora los podamos usar. Es toda la normativa que tenemos alrededor de los materiales marginales y en la cual seguimos avanzando. Pero, además de todo eso, las infraestructuras viarias o la infraestructura en general, más que generadores de residuos, somos consumidores de recursos. Y en ese aspecto, lo que sí podemos hacer, y es de lo que vamos a hablar ahora, es que los residuos que otros tienen los usemos nosotros en la construcción de la carretera. En ese sentido, los residuos de la construcción pueden tener su uso fundamental en sitios localizados, por ejemplo, como veremos después, cuando vamos a construir un puerto. Allí, fundamentalmente, tenemos rellenos, es decir, tenemos material que tenemos que traer de fuera y lo usamos en nuestra obra. Esos rellenos, si están localizados, por ejemplo, en una ciudad, pueden ser efectivamente residuos de la construcción, y una de las cosas que ya veremos, pero estoy avanzando, es el incremento de usos de residuos de la construcción en puntos localizados, sea en los puertos, en las zonas de muelles y en las zonas de aparcamientos, o sea en las estaciones ferroviarias. Por contra, en las infraestructuras lineales, usamos los materiales que nos vamos encontrando, porque los materiales de residuos de la construcción serían más caros traerlos que lo que es el propio material. Otro asunto son residuos de otras fuentes de la industria. Por ejemplo, el polvo de neumático, la reutilización de los neumáticos. Aquí aportamos poco, pero somos pioneros en el mundo. Se generaron el año pasado 200.000 toneladas de neumáticos neumáticos usados en España, de los cuales la Dirección General de Carreteras usó en sus obras 150
150 toneladas. Realmente es poco, pero repito, eso es mucho más que lo que hacen en ningún otro país de Europa e incluso Norteamérica. Nosotros somos pioneros en esa normativa y estamos incorporando cada día más el uso del polvo de neumático dentro de nuestros vehículos. Podemos hablar también del reciclado de firmes. Cuando una carretera se ha hecho vieja, el firme ha llegado a su fin, tenemos que quitar el que estaba y tenemos que poner uno nuevo. En este caso, estamos incrementando, inicialmente usábamos más o menos el 30%, teníamos como límite de materiales que de la antigua carretera que podíamos usar en el nuevo firme. Se está mejorando las técnicas para poder usar cada día más. En este momento estamos en el 60%, aparentemente un objetivo sería el 100%, pero el 100% es muy difícil porque la granulometría de la nueva carretera no tiene por qué ser la misma que la de la antigua, y además, por ejemplo, los betunes pues han dejado de ser betunes durante su uso. Químicamente han pasado a ser otra cosa. Otros materiales que usamos son las escorias de altos hornos. Las escorias de altos hornos pueden tener una buena resistencia mecánica y además pueden ser resistentes a pulimento, pero está un poco ensayada, estamos avanzando en su desarrollo y las iremos incorporando. En la línea de la eficiencia energética, estamos estudiando, poco desarrollado, la disminución del uso de energía en los túneles. En los túneles, cuando uno entra en el túnel, tienen una intensidad lumínica que es muy similar a la del día, la de la zona de entrada. Y poco a poco, gradualmente, vamos disminuyendo esa intensidad lumínica hasta que llegamos a un equilibrio a lo largo, si el túnel es muy largo, a lo largo de ese túnel. Una forma de disminuir esa necesidad de intensidad lumínica es que pongamos delante del túnel una visera acanalada, de forma que tamiza la luz del medio ambiente, y en esa primera zona esa intensidad es casi igual al exterior, pero sin consumo energético. De forma que a partir de ahí la luminosidad que tenemos que dar está siempre disminuida en consumo. Otra forma de disminuir el consumo del túnel es que la intensidad que tenemos en el túnel sea graduada informáticamente en función de dos aspectos. Uno es la luz que existe en el exterior, que no siempre tiene por ser máxima luz, y otro es la presencia o no de coches. Es decir, si no hay ningún coche en el túnel, ¿qué sentido tiene que lo estemos iluminando? Bien, es cierto que esto solamente lo podemos hacer con la nueva tecnología de LED. Las antiguas de iluminación halógeno no permite esa rapidez. En el caso de puertos del Estado, pues han trabajado, ya he avanzado antes, se han comprometido al uso de materiales de residuos de la construcción en la generación de muelles, en la generación de aparcamientos, porque ellos son receptores de materiales, y tienen otros dos compromisos. Uno es el sistema de gestión de residuos de los propios puertos, que sea diferenciado para que se pueda reciclar, y un tercero que es de impulso de la normativa, que sea medioambiental, no solo en España, sino en los foros internacionales donde ellos representan España, tanto en la construcción como en la conservación de puertos. Y en Adif tenemos la parte de la infraestructura, la parte de la línea, pues es muy parecida a la carretera. Es decir, lo que ya he dicho en la carretera, con excepción de las partes del pavimento, pues es prácticamente se gestiona exactamente igual en la infraestructura viaria. En las estaciones estaríamos bastante cerca a lo que habríamos hablado de puertos, es decir, el consumo de materiales de la construcción y en un reciclado de los productos. Y en cuanto a energía, sí tenemos algunas cosas que no hemos visto antes, que serían, una de ellas es el aprovechamiento de la energía de frenado para restituirla a la red, y otra de ellas sería que en los elementos que tienen que usar todavía combustibles líquidos, como pueden ser las
locomotoras de maniobra o los vehículos de internos de personal, pues usar o bien electricidad cuando se puede en los vehículos automóviles y en los y en las autonomías de maniobras que llevan combustible líquido, usar gases licuados. Espero haber sido suficientemente breve, aunque nunca suficiente. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de don Juan Luis Jimeno Chocarro, director general de Estadística y Análisis Sociolaboral, en representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Ministerio la invitación para participar en este acto y su liderazgo, ¿no?, en esta iniciativa que yo creo que es buena para toda la sociedad. Yo, a lo largo de mi exposición, que he dividido en dos grandes bloques, les quiero, por una parte, analizar qué impacto puede tener la economía circular en nuestro mercado de trabajo y, por otra parte, comentarles cuáles son los ejes de la actuación que vamos a realizar desde el Ministerio de Empleo para apoyar esta iniciativa. En cuanto al impacto de esta iniciativa en el empleo y trasladándolo también un poco a una reflexión sobre el empleo verde, lo primero que deberíamos analizar es hasta qué punto este tipo de iniciativas pueden generar un proceso de destrucción de empleo, ¿no? La conclusión a la que hemos llegado al Ministerio de Empleo es que si se produce un proceso de este tipo va a tener una envergadura muy limitada. Muy limitada porque es un hecho conocido y estudiado que los sectores más contaminantes por lo general generan un limitado valor añadido y generan pocos empleos. Los datos que maneja la OCDE son que en torno al 80% de las emisiones de CO2 se generan en sectores que abarcan menos del 10% del empleo y menos del 10% del valor añadido. Por tanto, en España no es una preocupación el impacto de este tipo de medidas de corte medioambiental sobre el empleo. Sí que tendrían un impacto más relevante en países que fueran muy intensivos en industrias muy intensivas en energía o en países productores de materias primas. Por otro lado, una vez visto que no genera un problema para nosotros en términos de destrucción de empleo, también debemos poner en valor si realmente es un yacimiento de empleo, ¿no? La dificultad es determinar cuántos empleos se pueden considerar empleos verdes o cuántos empleos se podrían considerar empleos vinculados a la economía circular. Esto no es fácil, pero hay una serie de estimaciones que se han realizado en cuanto a cómo podría evolucionar el empleo en distintos países y en ninguno se manejan cifras de incrementos significativos de empleo. Los impactos se suelen estimar en torno al 0,5-1% del empleo. En todo caso, hay que tener en cuenta que muchos de los sectores más contaminantes son sectores que son muy intensivos en capital y, por tanto, la transición hacia industrias más sostenibles medioambientalmente podría derivar actividad hacia sectores más intensivos en mano de obra, en empleo. Un ejemplo en este sentido sería la agricultura ecológica, por ejemplo, que absorbe a mucho más personal que la agricultura tradicional. En la encuesta de población activa tenemos una rama de actividad que nos permite centrar un ámbito que además está íntimamente relacionado con la economía circular, que son los suministros de agua, saneamiento, gestión de residuos, descontaminación. Todo esto se incluye en una rama de actividad que la EPA estima en 135.000 empleos en España. El crecimiento que está teniendo esta rama de actividad en cuanto a empleo es bastante rápido en términos relativos. En el último año se crearon 16.000 empleos en este ámbito, con un crecimiento del 13,6% que se concentraba en el ámbito de la gestión de aguas. Pero es reseñable que las actividades de descontaminación doblaron el número de trabajadores, pasando de 4.000 o 8.000 según estos datos que tienen ustedes disponibles en la página web del INE. Por último, nos deberíamos preguntar qué tipo de empleo podría generar esta transición hacia una economía más verde. Reflexión general es que el efecto es neutral. Mientras algunas ramas exigen trabajadores con un grado de cualificación mayor, en otras se incrementaría
el número de trabajadores con unas cualificaciones menores. Lo que sí que sabemos es que las cualificaciones son distintas y este es precisamente uno de los ejes principales de la aportación que va a realizar el Ministerio de Empleo a esta iniciativa. Es necesario centrar el foco en la transición de aquellos ocupados que podrían perder el empleo, una transición hacia una economía más sostenible, de aquellas nuevas necesidades del tejido productivo que deben ser satisfechas por personas que tengan unos perfiles formativos y unos perfiles profesionales que son distintos. Desde nuestro punto de vista, el Estado, las autonomías y los entes locales tienen mucho que hacer para facilitar esta transición y llevar los trabajadores desde una economía lineal a una economía circular. Es necesario hacer frente, por tanto, al denominado skills mismatch, es decir, al desacoplamiento entre las necesidades del tejido productivo y los perfiles profesionales de los trabajadores. Por último, antes de comentarles dónde vamos a centrar las actuaciones en el Ministerio de Empleo, me gustaría poner sobre la mesa una reflexión, y es que desde nuestro punto de vista es muy importante que el diseño de las medidas, y esto yo creo que el Ministerio de Economía también estará de acuerdo, es muy importante que las medidas no afecten negativamente al empleo. Es cierto que es absolutamente imprescindible internalizar los costes medioambientales y corregir las externalidades, pero en este proceso que exige una intervención estatal es necesario minimizar las distorsiones no deseadas que se pudieran incorporar en el funcionamiento del tejido productivo, en el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, muchas de las medidas que se van a poner en marcha van a suponer barreras de entrada a determinados sectores. Debemos valorar antes de lanzarlas cómo van a afectar a la competencia en estos sectores, valorar si están justificadas, valorar si son proporcionadas y valorar si existen alternativas menos distorsionantes, y yo creo que esto es importante en términos de empleo en el largo plazo. Bueno, una vez visto que en términos de empleo el efecto de esta transición es neutral o positivo y que exige un reto, que es abordar esta transición de trabajadores que ahora están en unos sectores que deberían pasar a otro, vamos a hacer una visión general de qué es lo que va a poner el Ministerio de Empleo encima de la mesa en esta estrategia. Desde nuestro punto de vista podemos abordar en el ámbito de nuestras competencias tres ejes de actuación. Por una parte, preparar estas transiciones al empleo, preparando a los trabajadores para que sean capaces de asumir nuevas tareas con nuevas habilidades. Esto gira en torno a las políticas de activación para el empleo. Por otra parte, contribuyendo a la concienciación social, sobre todo a la concienciación desde el lado de las empresas, con las iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas que gestiona el Ministerio de Empleo. Y por último, atendiendo a las necesidades de la seguridad de los trabajadores. Algunas de las actividades en el ámbito de la economía circular exigen tener unas medidas de precaución y hacer frente a unos riesgos laborales más intensos que en otros sectores. Todas estas ejes de actuación deben ser evaluados además con plena colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y sobre todo también con los agentes sociales con los que el Ministerio de Empleo trata de mantener un diálogo constante. En cuanto al eje de políticas de activación por el empleo, es importante tener en cuenta el tema competencial. En algunas de las charlas del primer panel ya se ha mencionado que existen iniciativas que relacionan el ámbito de actuación de las agencias o de las consejerías de medio ambiente con las consejerías de empleo. Porque en el ámbito de las políticas de activas de empleo, donde se incluiría todas las cuestiones de formación para el empleo, son las comunidades autónomas las que ejecutan las políticas, mientras que es labor del Ministerio de Empleo llevar a cabo una coordinación y un control de estas actuaciones. Nosotros fijamos un marco de referencia en diálogo con ellas y luego ellas son las que ejecutan. En este sentido es importante que tengamos en cuenta cuando lancemos actuaciones de formación para el empleo que no llevemos a cabo una segmentación del mercado nacional en mercadillos pequeños tratando de que sean empresas de nuestra propia autonomía las que suministren estos servicios de formación para el empleo. Yo creo que sería muy bueno para todos que miráramos alrededor y que buscáramos centros de excelencia en autonomías
en torno a las nuestras que nos pudieran ayudar a formar a nuestros trabajadores. De esta forma también contribuiríamos a esta estrategia de crecimiento empresarial que es uno de los ejes de actuación del Ministerio de Economía. Por otra parte, al margen de impulsar esta coordinación con las comunidades autónomas, también es muy importante el diagnóstico, ¿no? Y en este sentido el Servicio de Empleo Estatal tiene un observatorio de ocupaciones que va a dedicar un esfuerzo adicional a identificar cuáles son las necesidades del tejido productivo para poder así diseñar de mejor forma estas actuaciones para hacer frente al reto de la transición. El desarrollo de certificados de profesionalidad también es un eje importante de actuación dentro de las políticas activas de empleo para que aquellos profesionales que tienen unas habilidades puedan mostrarlas frente al tejido productivo y así encontrar trabajo más rápidamente y más adecuado a su perfil formativo. Todo el ámbito de formación para el empleo y también las escuelas taller, las casas de oficio y centros especiales de empleo ya dedicados en mayor medida a personal, a personas con capacidades diferentes. Todas estas actuaciones se enmarcarían dentro de la estrategia de activación para el empleo 2017-2020 que está en fase de elaboración en el Ministerio. El segundo eje, como les he dicho, ya estoy terminando, sería la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas. Tiene un marco estratégico plurianual que abarca hasta 2020, dentro del cual se incluye un eje de responsabilidad medioambiental y de respeto al medio ambiente. Desde nuestro punto de vista, la responsabilidad social de las empresas es un elemento fundamental para impulsar este cambio cultural que desde las administraciones públicas queremos que se lleve a cabo en todo el tejido productivo y que si contamos con ellas y si colaboramos con ellas y si utilizamos este tipo de iniciativas como palanca de cambio, podemos conseguir una transición más rápida y eficiente hacia una economía circular. Y por último, como les he dicho, otro gran eje de actuación sería la seguridad de los trabajadores por la necesidad de atender estas actividades potencialmente peligrosas, por ejemplo, de gestión de determinados residuos, y la revisión de si la normativa de la que disponemos ahora es adecuada para el desarrollo de la economía circular. Como conclusión, decirles que nuestra visión es optimista, que no va a ser un gran yacimiento de empleo, pero sí que va a generar empleo si no existe un riesgo de que se produzcan grandes problemas en sectores en transformación. El reto es la transición hacia los nuevos empleos, el instrumento son las políticas activas, la colaboración con comunidades autónomas y entes locales es fundamental y el Ministerio de Empleo está comprometido con esta estrategia y espera aportar cuestiones valiosas. Muchas gracias. Ahora tiene el turno de palabra doña Gemma María Campillos González, subdirectora general de Servicios para la Sociedad de la Información en representación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Buenas tardes, altos cargos ministeriales, representantes de ministerios, comunidades autónomas, entidades locales y público asistente. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se encarga de elaborar y coordinar la aplicación de la Agenda Digital de España a través de la Secretaría de Estado en la que trabajo, que es la de Sociedad de la Información y Agenda Digital. Las nuevas tecnologías son un insumo muy importante en el desarrollo de la economía circular. La contratación de servicios digitales en sustitución de la adquisición de servidores y programas permite ajustar el consumo de energía a las necesidades de cada persona o entidad. De esta manera, el consumo de energía se distribuye de manera eficiente y se reduce el uso total de un recurso escaso. Este es un ejemplo de la aportación de las nuevas tecnologías que merece ser apoyado, como está haciendo nuestro Ministerio a través del programa de la oferta y demanda de servicios de computación en nube. Otra iniciativa que también aporta a la economía circular es el programa de normalización en materia de ciudades inteligentes, que entre otras cosas persigue optimizar recursos públicos para el riego, por ejemplo, la electricidad y el tráfico en las ciudades para hacerlas más habitables. Otras actividades positivas para la reutilización de los productos en el ámbito digital, como es el fenómeno de la economía colaborativa, se impulsan solas y denotan una evolución que ya se está produciendo en la sociedad desde el consumo
hacia la compartición de bienes y servicios. El alargamiento de la vida útil de los dispositivos electrónicos, incluidos los dispositivos de mano, y su fabricación sin elementos que dañen el medio ambiente necesita, en cambio, ciertos estímulos, puede que incluso de carácter normativo. En este caso, la acción comunitaria puede resultar más eficaz que la de los Estados aisladamente considerados. Nuestra Secretaría de Estado ha aportado al borrador de Estrategia de Economía Circular las actuaciones que ya estaba ejecutando y que podían tener utilidad para la implantación de la economía circular en España. Sería interesante que los departamentos que lideran dicha Estrategia de Economía Circular se involucraran con el nuestro en la elaboración de la Agenda Digital para esta legislatura, con el fin de que sus objetivos sean coherentes desde el principio con los de la Estrategia de Economía Circular. A ese respecto, nuestro Ministerio ha abierto una fase de consulta pública hasta el 30 de septiembre sobre los fines que debe perseguir la Agenda Digital. Animo a los representantes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Medio Ambiente a participar en su elaboración desde el inicio para que ambos instrumentos puedan ir de la mano desde su aprobación. Muchas gracias. A continuación, intervendrá don Victorio Teruel Muñoz, subdirector general de Promoción de la Seguridad Alimentaria, en representación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el excelente trabajo que están haciendo en el diseño de esta Estrategia Española de Economía Circular, y también por la amable invitación para que estemos aquí presentes y aportarles, bueno, pues nuestra pequeña contribución a la misma. Nuestra aportación, lógicamente, se centra en dos aspectos básicos, que son la protección de la salud y luego la protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios. Participamos, como no podía ser de otra forma, en la Comisión Interministerial para la Elaboración de la Estrategia de Economía Circular, y actualmente tenemos cuatro líneas de trabajo muy relacionadas con la Estrategia de Economía Circular. En el primer caso tenemos nuestra participación en la Estrategia de Más Alimento, Menos Desperdicio, promovida por este Ministerio. Luego, a continuación, es un aspecto bastante importante, que es desde el año 2006 somos conscientes de la necesidad que tiene el promover el uso de los materiales y objetos plásticos reciclados para su uso en alimentación. Ya sabemos que el alto impacto que estos nuevos materiales están teniendo en la distribución de alimentos, y esto tiene una serie de ventajas, como son una garantía de condiciones higiénico-sanitarias muy buenas y alargar la vida útil de los productos, etcétera, pero da lugar a que exista un alto volumen de residuos de plástico. Entonces, en 2006 ya comenzamos a trabajar con la Comisión Europea y los demás Estados miembros para establecer un reglamento marco que nos permitiera abordar el aspecto del reciclado de los plásticos. Este es un proyecto muy ambicioso que prevé el establecimiento de una lista de procesos autorizados y que actualmente, y para que se haga una idea de la dificultad que presenta esta evaluación o la elaboración de esta lista, es que ya han pasado 9 años y todavía no la tenemos. Si es verdad que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha evaluado el riesgo de los procesos para el consumidor de los procesos de reciclado, pero la lista, en principio, hasta el año próximo no la tendremos, y ya la Comisión nos ha anunciado que igual nos retrasamos un poquito. Otra línea muy importante que se desarrolla en nuestro Ministerio consiste en la promoción de campañas de concienciación de los consumidores, principalmente dirigidas a la educación y formación en el consumo responsable, que es de gran interés en el ámbito de esta economía circular. Para ello, en el marco de la convocatoria anual de subvenciones a las asociaciones de consumidores y usuarios, se incluye habitualmente como programas prioritarios esta línea de trabajo, la de consumo responsable.
concreto, en el año 2012 se financiaron programas destinados a la orientación, información, formación y educación de los consumidores y usuarios en el consumo responsable. Posteriormente, y a partir de la estrategia contra el desperdicio alimentario, se viene colaborando anualmente en la convocatoria de una línea de ejecución de programas destinados a concienciar a los consumidores sobre este problema. Y ya recientemente, en la convocatoria del año 2017, se ha incorporado una propuesta para programas de formación, información y difusión sobre el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y así vamos a continuar con el mejor activo del que disponemos en nuestro ministerio para llegar a los consumidores, que es a través de las asociaciones de consumidores y usuarios. Y ya finalmente, y de cara a que hay que tener en cuenta la vertiente química de ese reciclado de productos, y obviamente los productos reciclados no pueden contener sustancias que sean un problema para la salud, ni para la salud de las personas ni para el medio ambiente. Para ello es necesario trabajar para limitar la presencia de estas sustancias, y este trabajo actualmente lo desempeñan nuestros compañeros de la Dirección General de Salud Pública a través del reglamento REACH, cuyo objetivo fundamental es garantizar un nivel elevado de protección de la salud y del medio ambiente. Pues muchísimas gracias a todos. Bien, por último, finalizamos este panel 2 con el turno de palabra para doña Isabel López Rodríguez, subdirectora general de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior, en representación del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Buenos días, buenas tardes a todos. Reiterar los agradecimientos que han hecho los demás ponentes al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por organizar estas jornadas. Dado la hora que es, voy a ser breve y voy a analizar de una manera muy rápida qué es lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, en concreto desde el ámbito de las competencias de la Dirección General de Tributos y más concretamente la Subdirección de Impuestos Especiales en materia de fiscalidad y medioambiental en los últimos años y qué retos tiene ante el más corto plazo. De todos es conocido que los tributos, ya sean en forma de impuestos, tasas o contribuciones especiales, además de ser medios que sirven para llegar recursos económicos para el Tesoro Público, también son instrumentos económicos que sirven para cumplir determinados objetivos, entre ellos los de la fiscalidad medioambiental. Pues bien, el Gobierno de España en los últimos años ha echado un impulso a lo que es la fiscalidad medioambiental. Concretamente, la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética creó tres impuestos: el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Posteriormente, la Ley 16/2013, la ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, con efectos desde el 1 de enero del 2014, creó el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Siendo conscientes de las importantes emisiones procedentes de estos gases, se creó este impuesto y se configuró como un impuesto indirecto que recaía sobre el consumo de estos gases fluorados. Pues bien, en la estructura de este impuesto ya se tuvo en cuenta una serie de incentivos económicos para fomentar el reciclado y la regeneración de estos gases, así como enviar estos gases que se sustituyen, que al final de la vida útil de una instalación se deciden desechar, enviarlos a un gestor de residuos. Esta práctica tiene una bonificación fiscal, al igual que sustituir gases más contaminantes por gases menos contaminantes. Más posteriormente, la Ley 8/2015, por la que se modifica la Ley del sector de hidrocarburos, también creó el impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados. Respecto al ámbito de los impuestos tradicionales, los impuestos que regulan el consumo de los productos energéticos, decir que estos impuestos son principalmente el impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto especial sobre electricidad y el impuesto especial sobre el carbón. Son impuestos que se encuentran armonizados a nivel comunitario. Concretamente, se encuentran armonizados dentro de la Directiva 2003/96.
Efectivamente, la fiscalidad sobre la energía ha sido concebida en el ámbito comunitario como una forma de lucha contra el cambio climático y el efecto invernadero. Y en este contexto, esta directiva constituye el marco normativo que todos Estados miembros deben seguir. Pues bien, respetando este marco normativo, y en un contexto internacional favorable a la utilización de mecanismos fiscales para contribuir a la consecución de objetivos de política medioambiental, especialmente en el sector de la energía, España ha hecho un considerable esfuerzo para adecuar la fiscalidad del uso de los productos energéticos en determinadas actividades a las externalidades que producen. Y como consecuencia de ello, mediante la Ley 15/2012 se gravaron los combustibles fósiles utilizados para producir electricidad. En este mismo sentido, para dar un tratamiento análogo a la producción de electricidad a partir de fuentes de energía fósil, también se elevó el tipo de gravamen sobre el carbón y se crearon tipos impositivos específicos para los fueloleos y los gasóleos destinados a la producción de energía eléctrica o la generación de electricidad y de energía térmica útil. Al mismo tiempo, se establece un tipo positivo para el gas natural, que antes tenía tipo impositivo cero. Esto es desde el ámbito de los impuestos estatales. Pero dada la organización territorial que tenemos en España, tenemos tributos tanto a nivel estatal, tributos autonómicos y tributos locales. Desde el ámbito de la fiscalidad autonómica, decir que en el ejercicio del poder legislativo, las Cortes Generales han dotado a las comunidades autónomas de potestad para decidir el nivel de tributación que se va a alcanzar con determinadas figuras impositivas en su territorio o bien para crear otras figuras impositivas. De esta forma, se les dota de recursos para financiar los gastos derivados de la prestación de servicios públicos a sus ciudadanos. En este contexto, las comunidades autónomas han creado diversos tributos autonómicos en materia de fiscalidad medioambiental, tributos que pueden plantear problemas desde la perspectiva de la unidad de mercado, la libre circulación y la igualdad. En este contexto, el Consejo de Ministros, el 10 de febrero, acordó la creación de dos comisiones de expertos para la revisión de la financiación autonómica y local. Las conclusiones de estas comisiones de expertos se hicieron públicas a finales de julio. Respecto a los tributos medioambientales, señalaban que ante la presión de la Unión Europea para establecer más tributos medioambientales, también ante una creciente conciencia sobre la importancia de problemas de esta índole y ante la necesidad de financiar los compromisos adquiridos por nuestro país en relación con la lucha contra el cambio climático, se podría crear un conflicto entre tributos autonómicos y tributos estatales. Para resolver este conflicto, la Comisión de Expertos propone crear una ley marco de tal manera que se atribuyan las distintas figuras impositivas a los diferentes niveles de gobierno en función del alcance espacial de los 8 gravables. En el supuesto de que se atribuyan determinadas figuras impositivas a comunidades autónomas, se debe armonizar lo que es el hecho imponible, los tipos impositivos y establecer el carácter potestativo obligatorio de estas figuras impositivas. El contenido de la ley marco se debe acordar con todas las comunidades autónomas para integrar los impuestos propios ya existentes. Pues bien, en este ámbito es en el que va a trabajar la Dirección General de Tributos en los propios meses, en confeccionar una ley marco de manera que se logre una armonización de estos tributos medioambientales que actualmente tienen las diferentes comunidades autónomas. En concreto, en materia de residuos, que hay diferentes comunidades autónomas, como bien han expuesto anteriormente, con Cataluña, que brillantemente nos han expuesto los objetivos que ha conseguido este impuesto. Pues bueno, se intenta buscar una armonización no solamente en materia de residuos, que es el tema que nos ocupa, sino otros ámbitos, entre todas las comunidades autónomas. En eso es el reto que tenemos a más corto plazo. También, desde el punto de vista de los impuestos estatales, se va a contribuir, un poquito, con los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular. Son medidas que todavía no han sido aprobadas, por tanto, no puedo adelantar en este foro, pero posiblemente, si al final se decide implantarlas, en muy corto plazo, pues verán alguna medida que va a lograr conseguir los objetivos que se pretenden. Lo que sí que puedo adelantar es que actualmente se está revisando el reglamento de impuestos especiales. El trámite de información pública ya ha finalizado el plazo de información pública y posiblemente se enviará al Consejo de Estado en las próximas semanas. Pues aquí sí que vamos a introducir otra medida que yo creo que también va a contribuir un poco a lo que es a ayudar a reciclar, concretamente el impuesto sobre el alcohol. El alcohol es un producto con una fuerte fiscalidad
y hasta ahora solamente estaba previsto que el alcohol que utiliza la industria química, farmacéutica, de cosméticos, los residuos alcohólicos derivados de sus procesos productivos, solo estaba previsto que se enviaran a gestores de residuos para su destrucción. Pues bien, en el marco de esta revisión del Reglamento de Impuestos Especiales se ha arbitrado un nuevo procedimiento para incentivar la regeneración del alcohol en fábricas de alcohol. Muchas gracias.